es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora
Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de humanidad. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que
ustedes. Mientras ella la oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre entre ustedes. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, que ella vía la falsa y la verdadera, bajo la séptima trompeta estaba el Mesías, los elegidos de Israel han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo este primo sello eres el casa de mis amigos.
se salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa feliz. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país, oh, y después para y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga.
Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde a través de una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta oportunidad, Señor, y el privilegio que tú nos das, Señor, de juntarnos por este medio para un compañerismo, oh Padre amado, sabiendo de que ya el tiempo no es más, oh Padre. Entonces queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Y vamos a continuar con este glorioso mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El evangelismo en el tiempo del fin, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1962. Vamos a continuar con la lectura de estos en el párrafo 100. Vamos a continuar en los párrafos 101, dice, de este glorioso mensaje titulado El evangelismo en el tiempo del fin, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1962. Párrafo 101 dice, el mensaje del evangelista del tiempo final está basado en Malaquías capítulo 4. Es una restauración. Tanto el mensaje como también el mensajero tendrán que hacer con la restauración de la fe. Judas escribió esto como unos 30 años después de la crucifixión. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, dijo que, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los hijos a los padres, justamente antes del tiempo de la destrucción. ¿Qué es? Es un mensaje que sale, el mensaje y el mensajero de los últimos días. Y eso no es para llevarlos a un credo,
sino más bien es para sacarlos de los credos y traerlos nuevamente a la fe original de los padres pentecostales, justamente en donde la iglesia debe de estar en los últimos días. No estamos hablando de los padres del tiempo de Moisés, sino los padres pentecostales. Párrafo 102. Los padres del tiempo de Moisés tienen que ver con Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. En Mateo capítulo 11, Jesús testifica lo mismo al decir: Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas y con el cuello al revés? Así no era Juan. Él dijo: Los que se visten de tal forma están allá en el palacio del rey y en estas grandes denominaciones. Tales son las que besan a los niños, entierran a los muertos, casan a los jóvenes. Tales están allá lejos. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por cualquier viento? Así no era Juan. No, no. A él no le sacudieron cuando se toparon con él, diciendo: No tendrás nada de cooperación si llegas allí. Eso no le importaba nada a Juan. Él, de todas maneras, fue. Les preguntó Jesús: ¿Qué fuisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, y os digo, más que profeta. Y si pudieseis entender, este es aquel que fue anunciado por el profeta, diciendo: He aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino. Malaquías 3. Párrafo 103. Y acá en Malaquías 4. Para las edades de la iglesia, él dijo: He aquí, os envío a Elías, el profeta, antes de aquel día. Ese no pudo ser, haber sido Juan, puesto que el mundo no fue quemado en aquel tiempo, ni tampoco sucedió que los justos salieron a caminar sobre la ceniza de los impíos. No, es más, en esta edad presente, cuando un mensaje saldrá que restaurará la fe del pueblo. La iglesia de hoy en día que ha salido de todas estas corrupciones y cuerpos denominacionales llenos de llagas podridas a una fe viviente y un Dios vivo. Y el mensaje ya ha estado corriendo por años, correcto. Y ahora es el tiempo cuando debemos recibir y creer el evangelismo del tiempo final, porque es para restaurar. Joel dijo lo mismo: Yo restituiré los años que comió la oruga. Párrafo 104. ¿Se acuerdan ustedes de mi mensaje reciente tocante al árbol novia? ¿Cómo fue que tomaron a Jesús? Él fue el árbol, el mismo que vio David cuando dijo: Un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su, dijo, en su tiempo, era el árbol más perfecto. Pero lo cortaron y lo crucificaron en un madero romano fabricado por el hombre para burla y desprecio. ¿Pero qué hizo? Se levantó al tercer día. ¿Y qué más? Colocó un árbol novia, un varón y una hembra, así como los árboles en el huerto del Edén, dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la muerte. ¿Y qué hizo? Vino para redimir este árbol. Y siendo que lo redimió allá en el Calvario, ahora está listo para plantarlo. ¡Oh, qué cosa! Al decir eso comienzo a sentirme religioso. Su plan es de restaurar su árbol novia, el árbol que debería de haber estado en el Edén. Pero ella falló allá por cuanto descreyó la palabra. Pero acá él restaurará un árbol que sí creerá la palabra. Y cuando este árbol se levantó en el día de Pentecostés en esa doctrina original y la fe original, entonces, ¿qué comenzó a hacer Roma? Comenzaron con la arruga y luego el saltón. Y cada uno comió su parte, el fruto, las hojas y todo hasta que se lo acabaron. Párrafo 105. Pero, ¿qué dijo el profeta cuando vio eso? Dijo: Pero yo restituiré aquel árbol, dice el Señor. Comenzó allá en la reformación, pero ¿qué pasó? Se organizó y Dios la podó, así como en San Juan capítulo 14, le cortó toda la organización.
Entonces volvió en el mensaje de Wesley y se organizó, y Dios nuevamente la podó. Yo restituiré, y todavía está en camino. Ahora, ¿qué hace? En el tiempo del atardecer habrá no una organización, sino una copa. ¿Dónde es que la fruta madura primero? En la copa del árbol. ¿Por qué? Porque allí le pega el sol. Y en el tiempo del atardecer, las semillas ya han sido sembradas para un árbol novia. En el tiempo de la tarde, cuando el árbol de la vida se tornó en el árbol novia. ¿Lo pueden ver? Y ahora las luces del atardecer han salido para bregar y para madurar el fruto que ha estado en el árbol que fue sembrado. Las semillas han sido sembradas. Es ahora el tiempo del atardecer. Entonces el evangelismo del tiempo del fin será la señal de Malaquías 4 para restaurar la fe del pueblo una vez más a la fe de los padres. Sí, Señor. Una vez más a las piedras del fundamento. Amén. Párrafo 106. Hoy en día los líderes están clamando nuevamente. Números. Números. Es igual como decían allá en los días de Jesús, en aquella dispensación. Él dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un solo miembro. Y cuando lo habéis obtenido, le hacéis dos veces más del hijo del infierno que cuando comenzasteis. Y hoy en día gastan billones de dólares y hacen toda clase de esfuerzo para ganar un miembro más en la iglesia. Y cuando lo obtienen, el pobre está en una peor condición que como estaba antes. Es que lo convierten en un hipócrita y permiten que los hombres hagan tantas cosas y que participen del mundo y que se mofen del evangelio y tantas cosas. Párrafo 107. Y nuevamente los líderes de este día están clamando. Números, números. Y ese es todo lo que tiene valor hoy en día, los números. Y otra cosa, las decisiones. Esa es una palabra tan grande hoy, decisiones. Ojalá que en realidad decidieran algo. Sí, para servir a Dios, en vez de estar uniéndose a tantas iglesias. Hagan una decisión y vengan a registrarse aquí y así para... Y así pasa con tanta gente. A ver, tú, ¿cómo te llamas? Juan Jones, un hombre muy común en Estados Unidos. ¿Aceptas a Jesucristo como tu Salvador? Sí. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Y Satanás cree todo igual? Todo. La Biblia así dice. Dice que él cree y hasta tiembla. Sí, Señor. Párrafo 108. Pero uno no tiembla cuando en realidad cree. Más bien se regocija. Todos los que aman su venida. Como he dicho, y siempre me están llegando cartas diciendo, hermano Branham, usted está espantando a la gente al decirles que el fin se aproxima. ¿Espantar a la iglesia? Pero sí, eso es lo más glorioso que podría acontecer, la venida del Señor, aquí en el tiempo del fin. Ojalá fuera en este mismo momento, seguro. Es la cosa más gloriosa que jamás he pensado. Cuando habré de encontrar a mi Señor, dejaré caer este manto de carne y subiré a recibir el premio eterno. Volveré a la juventud nuevamente y viviré para siempre con mi Señor y con toda mi gente. Oh, y yo no puedo imaginarme querer seguir luchando con todo este pecado y pruebas y tanto dolor en esta habitación de pestilencia. El hecho de poder dejar todo esto y subir a recibir una corona de justicia es la cosa más gloriosa que jamás he oído. Como dijo allá el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No dice los que creen en su venida, sino los que aman su venida. Es un verdadero gozo el saber que Él viene. ¿Cierto? Sí, Señor. Párrafo 109. Pero hoy en día solo se habla de membresía y decisiones y traigan más miembros a la iglesia. Pero eso no es el evangelismo del tiempo del atardecer. Ahora en unos momentos ya voy a terminar. Pero deseo hablarles desde mi corazón. Ojalá no les haya detenido demasiado. Todavía me restan unos 7 u 8 minutos. Deseo hablarles desde mi corazón. No es la verdad.
¿No es esa la verdad? Decisiones, uniéndose a iglesias. Deje usted esa iglesia metodista y venga acá con nosotros, los bautistas. O deje esa iglesia bautista y venga acá a unirse con nosotros, los metodistas o presbiterianos o luteranos o católicos, los que quieran apoderarse de todo. Miembro, 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 decisiones, decisiones. Párrafo 110, por último. Pero, ¿de qué sirven las piedras si no tienen un cantero para darles forma? Confesiones son piedras. Cuando Pedro hizo su confesión, Jesús le dijo: tú eres Pedro, una piedrita. Pero, ¿de qué sirve una piedra si no está presente el cantero para darle la forma de un hijo de Dios? Solo están amontonando piedras, correcto. Y de nada sirve. El agua es lo que va formando las piedras, correcto. O sea, el pueblo. ¿De qué sirven las piedras si no está presente un verdadero cantero con una herramienta con buen filo para formarlas, para que cuadre cada uno en su lugar en la casa de Dios? Solamente les quiero preguntar, ¿de qué sirven las decisiones? ¿De qué sirve colocar su nombre en el registro? ¿De qué sirve unirse a una iglesia si allí no está el cantero, el cual se le puede dar forma y hacer que dejen de hacer esto y aquello y los corta para que queden de cierta manera y las va cuadrando y les va dando forma de cristianos colocados en la casa de Dios, con señales siguiendo al creyente? Ese es el evangelismo del tiempo del fin, tomando las piedras y formándolas. Amén, gloria a Dios. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Evangelismo en el Tiempo del Fin, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 111 al 120. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin. Párrafo 111. Pero, ¿de qué sirven las piedras si solamente las vamos a amontonar? Mejor fuera que las dejemos donde están. Quizás sirvan mejor así que amontonadas. Quizás allá sean útiles y al amontonarlas no estarían en su debido lugar, ¿correcto? La piedra no tiene razón sin la presencia del cantero. Jesús toma en cuenta el carácter, no el número de miembros. ¿Sabían eso? Él toma cuenta del carácter. Dios siempre se ha interesado en obtener un solo hombre en sus manos. Con esto tiene un solo hombre y con eso efectuará su obra. Amén. Así ha sido a través de los años. Piensen, él pudo hallar solo un hombre justo en los días de Noé. Pudo hallar un solo hombre justo en los días de Moisés. Fijémonos en Sansón. Dios solo puede utilizar lo que usted le rinde. Sansón era un hombre fuerte, tenía mucha fuerza. Sansón le rindió su fuerza a Dios, pero no quería rendir su corazón. Entregó su corazón más bien a Dalila. Y así pasa con la gente de hoy en día. Hacen cualquier esfuerzo para salir de alguna deuda, para edificar una denominación más grande y cosas por el estilo. Pero cuando se trata de entregar el corazón, no tienen interés, ¿correcto? 112. Pedro cargaba una espada y la sacó y le iba a cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y hasta lo hizo. Pero cuando se trató del genuino valor cristiano, él no lo tenía. Más bien, se retractó y hasta negó al Señor, ¿correcto? Podía quitarle la oreja al siervo del sumo sacerdote con la espada, ¿correcto? Porque la sabía manejar. Pero cuando llegó la hora de la presión, cuando tuvo que pararse sobre la palabra de Dios, él no tuvo el valor y aún negó que conocía a Jesús. Y así está la cosa hoy en día.
Tenemos valor suficiente para levantar edificios e invertir millones de dólares. Tenemos suficiente valor para invertir en órganos y asientos de todo lujo y para salir a proselitar de lugar en lugar para que los metodistas se conviertan a ser bautistas y así viceversa. Pero cuando es cuestión de tener valor cristiano para poder aceptar la palabra, el mensaje de Dios y pararse firme, somos muy pocos. Así que nuevamente, ¿de qué le sirven las piedras sin el cantero? ¿Correcto? 113. Dios está buscando carácter, no la membresía, sino carácter. Cuando Eliezer salió en busca de una novia para Isaac, él sudó mucho hasta que por fin halló carácter. Recuerden, Abraham lo responsabilizó a él, así como también Dios nos responsabiliza a nosotros, los miembros. Busca mi novia. Dios les bendiga. Yo no estoy buscando miembros, sino más bien los de limpio corazón. Alguien que pueda creer la palabra. Amén. Eliezer buscó y pensó, oh, así solo no puedo hacer esto. La responsabilidad es demasiada. Me pesa mucho la gran responsabilidad envuelta en hallar una novia para Isaac, el cual fue un tipo de Cristo, y Rebeca siendo tipo de la novia. Entonces Eliezer se arrodilló y dijo, oh Dios, me tienes que ayudar. Y cuando se inclinó hacia Dios, entonces Dios le ayudó y él consiguió carácter. 114, hermano, regrese a la palabra, vuelva a Dios, no le preste atención a esa iglesia a la cual usted pertenece. Usted bien se puede quedar allí si así lo desea, si se lo permiten. Pero lo primero que hay que hacer es llegar a Dios, ¿correcto? Este es el evangelismo en el tiempo del fin, sí señor, carácter. Entonces, cuando Eliezer halló el carácter que estaba en aquella mujer, en Rebeca, aquella hermosa esposa para Isaac, el siervo entonces le habló acerca de Isaac y ella no dudó nada. Ella creyó la palabra del mensajero y se preparó para el viaje. Fueron para pedir permiso del padre y él dijo, consulte con ella. La joven ya es de edad. Lo que ella diga, así será la decisión. Ella dijo, yo iré. ¿Ah, qué? A un hombre que jamás había visto, ni conocía nada acerca de él. Sin embargo, estaba lista para cuanto estaba predestinada y preordenada para ese propósito. Exactamente correcto. 115. ¿Se han fijado bien en la mujer quien le lavó los pies a Jesús? Ella no pidió la bendición, sino solamente lo vio allí. Y aquel hipócrita estaba buscando cómo burlarse de él para degradar su carácter. Eso fue lo que siempre buscaban, lograr que él apareciera degradado. Muchos le seguían solo con ese fin. Decían, oh, buen maestro, sabemos que tú eres un gran hombre de Dios. No tienes temor de nada. ¿Debemos dar tributo a César? ¿Pueden ver? Así tantas cosas, intentando hallar algo para ennegrecer su nombre, difamarlo. Y este fariseo lo invitó para aquella denominación. Y él, ya sabiendo que le tenían una trampa preparada, como dirían entre los gariteros, jugando con doble baraja, tenían algo en común. 116. Cuando usted ve gente así,
que le odian a uno y su posición en Cristo y luego le comienzan a usar. Ya sabrá que es para ganar dinero o algo semejante, para usarlo de alguna forma. No es que desean creer el mensaje. Lo tienen a uno allí por alguna otra razón. ¿Y acaso piensan ustedes que ese mismo Cristo no discierne la misma cosa hoy en día? Ciertamente que sí. Pero bien, lo trajeron allí y dijeron, ahora lo probaremos. Le permitieron entrar hediondo. No le lavaron los pies ni siquiera le dieron la bienvenida. Allí estaba sentado y había caminado por aquellos caminos vestidos en la túnica de aquellos días. Y era el mismo camino por donde caminaban los caballos y los demás animales. Eran caminos muy angostos en aquellos días y todos caminaban por el mismo camino. Y esas túnicas arrastraban tanta inmundicia y el polvo del camino, y él olía como el corral. Entonces, imagínese cómo era entrar así a la casa del huésped, donde tenían aquellas alfombras tan lujosas. Pero tenían una fórmula con que se lavaban la cara y los pies, y les daban unas zapatillas de casa, y les guardaban las sandalias. Luego, después de esa preparación y una túnica limpia y un peinado, etcétera, entonces era que uno le daba la bienvenida a sus invitados y se abrazaban y se besaban en el cuello. Así como vieron que nos saludamos yo y el hermano José hace unos momentos, nos abrazamos. Pero aquel fariseo, después de haber invitado a Jesús, allá se encontraba sentado. Sin que le hubiesen lavado los pies, no le prestaron ninguna atención. Allí lo dejaron para poder burlarse de él. Pero entonces, una prostituta pobrecita y degradada con unos centavitos que ella había ganado en su mala forma de vivir, lo vio sentado allí y de repente le comenzaron a correr las lágrimas por las mejillas. Ella fue y con todo su dinero compró un vaso de alabastro. De alguna manera se metió y llegó a donde estaba él. Y se cayó postrada a sus pies y comenzó a llorar y con el cabello, porque ni toalla le habían dado. Y con su cabello le limpió los pies. ¡Qué agua más hermosa para sus pies! Las lágrimas de la pecadora arrepentida. Si él solamente hubiese movido el pie, ella hubiera brincado. Ella no vino para pedirle nada, sino que vio la necesidad de la hora. Amén. ¿No podemos nosotros hacer lo mismo hoy en día? No estamos pidiendo nada, pero existe la urgencia. Es preciso que el evangelismo sea predicado. Ya sea que nos den un centavo o lo que sea, no importa. Yo jamás he levantado una ofrenda en toda mi vida. Esto ahora es una necesidad, es un llamado. Uno se separa y las iglesias le odian a uno y lo echan fuera. Y uno se queda con los pocos amigos que uno logra reunir. Pero es un mensaje y tiene que salir, cueste lo que cueste. No entré a la radio y los grandes programas de televisión donde tienen que rogar al pueblo por el dinero. Yo no podría hacer tal cosa. Yo más bien deseo ser un hermano. Yo más bien deseo ser su hermano. Quiero ir a donde Dios me dirige. Si son 5 personas, allí iré. Si son 1 millón, entonces Dios suplirá cómo debo llegar. Eso es todo. Yo vivo por fe. Y así debemos vivir todos. Y gracias a Dios que así viven muchos. De esa misma manera, correcto. Así viven. Pero fijémonos en esta mujer. Jesús no movió ni el pie. Pero miren ustedes este fariseo parado allá, intentando burlarse de Jesús. Dijo, ahora, si este fuera en realidad un profeta,
él conocería qué clase de mujer le está lavando los pies. Él conocería qué clase de mujer le está prestando atención. Allí lo tienen. Eso nos muestra con qué clase de gente se mezcla. Oh, yo estoy tan contento por eso mismo. Miren qué clase de gente se le arrima. Nosotros somos la gente más refinada. Somos los miembros de las iglesias. Pero miren aquella pecadora que está con él, aquella mujer. Nosotros la conocemos bien. Es la que siempre anda por la calle. Ustedes saben lo que quiero decir. Ella es esa clase de mujer. Y noten bien que esa es la clase de gente que se le arrima. Oh, estoy tan agradecido, ustedes saben, de tales era yo, también era de esa clase de gente, de nada servía, era pecador, y todos ustedes que no se han arrimado a él, están en la misma condición, uno no viene solamente para ser miembro de iglesia, sino porque existe algo por delante para hacer. Jesús necesita ser servido y es preciso que alguien esté presente. Prosigamos. Ella no dijo, Señor, ¿me vas a bendecir? ¿Harás esto o aquello? No, únicamente le lavó los pies y se los secó con su cabello. Algunas de nuestras hermanas tendrían que pararse de cabeza para tener suficiente cabello para secarle los pies. Pero con ella no era así. Sus rizos hermosos cayeron en cascada y le secó los pies y también le estaba besando así los pies seguidamente. Jesús se mantuvo muy quieto observándola y no se movió ni una pulgada. Después, cuando ella hubo terminado, él se dio la media vuelta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Evangelismo en el Tiempo del Fin, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1961. Para continuar con la lectura, párrafo 121 dice: Y allá estaba Simón parado con toda la asociación ministerial diciendo: Allí lo tienen. Y sí es, eso nos muestra cómo es. Él no es profeta. Mírenlo. Entonces Jesús lo miró y dijo: Simón. Me imagino que el rostro se le volvió rojo. Dijo: Tengo algo que decirte. Tú me invitaste a tu casa. Sin embargo, cuando pasé por la puerta, no me lavaste los pies. No me diste el beso de bienvenida. Tampoco me ungiste la cabeza. Más bien, te quedaste allí parada buscando cómo burlarte de mí. Tú me has traído aquí con ese propósito. Mas esta mujer, desde que entré, ella se ha ocupado de continuamente lavarme los pies con sus lágrimas y me los ha secado con el cabello de su cabeza. Y constantemente me ha estado besando, no en el cuello, sino los pies. Y tú, hermanita, no esperabas nada, ¿verdad? No. Pero yo te digo que tus pecados, los cuales han sido muchos, ahora te son todos perdonados. Pueden ver, por todo ese rato ella no tenía ningún interés, sino quizás un temor de que no estaba haciendo lo correcto. Pero ella vio la necesidad y su galardón vino al final. 122. Usted quizás me esté escuchando predicar este mensaje y quizás usted vea al Espíritu Santo discernir y hacer grandes cosas y obrar maravillas. Usted quizás pueda orar y la cosa jamás suceda, pero prosiga, porque su galardón viene al fin, al final. ¿No sería mejor de esta manera? Sí, sírvale usted a Jesús. Ese es el mensaje del tiempo del fin. Él tiene una novia. Y Dios está buscando carácter. Y después de que Eliezer halló el carácter, lo que seguía era prepararle para el viaje. Y es igual hoy, hermano, igual. El mensaje del tiempo del fin no está allá en Babilonia. Párrafo 123. Y eso es lo que te dije a ti, José. Este, mi hermanito sueco, un cierto día puso un rostro sobre mi hombro y lloró como un niño y dijo: Hermano Branham,
Dios me envió a Chicago y me dijo que yo iba a ver el sacudimiento de Chicago algún día. Pero ahora me están despidiendo, me están quitando mi iglesia. Es la iglesia más hermosa de Chicago. Dijo, me lo están quitando, me han echado, votaron en contra mí, yo no sé qué debo hacer. Le dije, José, Dios no miente. Tú ya has visto el sacudimiento de Chicago. Eso comenzó en Nueva York, cuando yo lo vi a él allá, cuando aquellos no querían cooperar con él y por lo tanto yo no iría ni lo conocí entonces. Pero algo en él me atrajo a él. Y yo no estoy diciendo esto solamente porque estamos llegando a la noche misionera, pero porque es la verdad. Yo fui atraído a José. Rechacé ir a Chicago por cuanto no querían cooperar con él. Entonces fue cuando dije, tampoco iré yo. Me dijeron, pero es que usted no lo conoce. Dije, cierto que no lo conozco, pero Dios sí lo conoce y él es un siervo de Dios. Y para mí, él está bien parado. 124. Entonces José dijo, ojalá pudiese yo ver el sacudimiento de Chicago. Pero es que un sacudimiento no es toda aquella carne de cañón, no es toda aquella basura que va a ser destruida, toda esa paja. El sacudimiento se efectúa entre la iglesia. En el aposento alto hubo apenas de entre los millones en aquel día cuando se suscitó aquel sacudimiento. Correcto, el sacudimiento ocurre con el pueblo. Vean esto, cuando estaban celebrando aquel tremendo avivamiento y Apolos y el gran predicador bautista, el cual no había recibido aún el Espíritu Santo, siendo que aún no había sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, entonces fue que Pablo, viajando por la costa de Éfeso, se encontró con esta poderosa iglesia de la cual habla la Biblia. Fue y les habló del camino del Señor y les preguntó, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo desde que han creído? Y ellos ya estaban gritando y gozándose tremendamente. Y le respondieron, no sabemos si aún existe tal cosa. Entonces él les preguntó, ¿cómo pues fueron bautizados? Fuimos bautizados bajo el bautismo de Juan. Ese bautismo ya no es efectivo. Les es necesario ser bautizados nuevamente. Y él los rebautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Les impuso sus manos y fueron investidos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron y no eran más de 1, 8 a 10 personas. Amén. Párrafo 125. Un sacudimiento. Pueden ver, Dios no sacude eso allá. El infierno es lo que va a sacudir eso cuando lo recibe. Pero Dios sacude a su iglesia. Un ángel llegó allá con Abraham en el cerro y obró una maravilla tocante al pensamiento que él tenía en su corazón, ¿correcto? Y Sara estaba detrás en la tienda. Y los ángeles que bajaron a Sodoma tuvieron miles. El sacudimiento viene en el grupo pequeño. José, tú has visto eso. Tú has visto a Chicago recibir su última llamada, ¿correcto? Y Dios te ha honrado. Has hecho exactamente lo que te mandó. 126. La cosa ahora es de preparar la novia. Y con esto quiero terminar. El mensaje del tiempo del fin es para alistar a la novia para el rapto. ¿Qué puede hacer? Según Malaquías capítulo 4, es cuestión de volvernos a la fe una vez dada a los santos, volverlos a la fe de los padres pentecostales, en el tiempo de la restauración. Yo restituiré, dice el Señor. Ese es el genuino evangelismo del tiempo del fin. Ahora deseo terminar con estas pocas palabras. Estoy pasando por alto muchas escrituras y quizás en otra ocasión podamos estudiarlas. Pero quiero decir esto. Creemos que estamos en el tiempo del fin, lo creemos. Y parece que aquí en este tiempo, que tanto el mensaje como el mensajero están en la ruina, parece que el diablo ha concentrado todas sus fuerzas en acabar con nosotros. El hermano Neville con su accidente, el hermano Grace luego al rifle que se me explotó y ahora cuando todas las iglesias me desprecian. Pareciera que casi hemos llegado al fin. Parece que estamos derrotados, pero no se preocupen. Por lo regular, entonces es cuando Dios aparece en escena, así como que Él ha estado vigilando por mucho tiempo.
127. ¿Se acuerdan del caso de unos jóvenes en un horno ardiente? Pero estaban agarrados fielmente de la palabra. Todo les había salido mal. Los habían tomado presos y detenido por la noche y al otro día los iban a incendiar. Parecía que el fin estaba por delante. Estaban caminando al horno. Pero entonces él apareció. En un solo momento toda la escena cambió. Siempre sucede que en aquellos momentos más débiles, cuando aparentemente el mensaje verdadero está a punto de ser derrotado, entonces cuando llega Dios, Él permite que el mensaje y el mensajero lleguen hasta el fin del camino. Entonces Él llega y domina las olas turbulentas. Correcto. 128. Recuerden, allá en el tiempo de Jesús, cuando sus enemigos pensaron que lo tenían derrotado, el incrédulo dijo, los derrotamos en la cruz. Los saduceos y los fariseos, los cuales lo odiaron tanto y lo crucificaron, pensaron, ahora sí lo tenemos. Pero no, entonces fue cuando Dios entró en la escena y lo levantó en el domingo de la Pascua y quebrantó los reinos de Satanás. Sacudió el infierno y le quitó las llaves de la muerte y el infierno. Y con ellas resucitó. Sí, Señor, fue en ese tiempo débil. Él había predicado la palabra y se había mantenido firme y entonces fue en aquel momento más débil cuando le llegó la victoria. Cuando hubo hecho todo cuanto pudo, entonces entró Dios. Él cambió la escena. Amén, gloria a Dios. 129. Fue Jacob quien corrió de Esaú. Corría de Esaú, perdón. Huía de ahí, de aquí para allá, siempre queriendo esconder de Esaú. Luego su corazón comenzó a desear llegar a su hogar. Y en su camino a casa envió por delante algunos mensajeros con regalos y ofrendas, intentando apaciguar a Esaú. Pero fue cuando Jacob llegó a su fin. Cuando Jacob ya no sabía ni a dónde acudir, entonces colocó a su esposa e hijos del otro lado del río y él cruzó nuevamente. Cuando Jacob hubo peleado toda la noche, cuando él ya había quedado sin fuerzas y se encontraba dañado y tan débil y su cuerpo se encontraba todo dañado, entonces fue cuando Dios llegó a la escena. Al otro día lo hallamos como un príncipe valiente, después de su flaqueza cuando parecía quedar derrotado. Pero lo hallamos un príncipe valiente. El mensaje estaba continuando junto con el mensajero. Exactamente, él era un príncipe valiente. Párrafo 130 por último. Llegó Esaú y le dijo, tengo ejércitos disponibles. Jacob, tú estás muy débil, tienes el cuerpo afligido y estás quebrantado. Mandaré soldados para protegerte. Y fui en el momento cuando más lo necesitaba. Pero él ya había hallado algo y dijo, iré solo, amén. Fue cuando hubo recuperado de esa flaqueza. Había recuperado de aquel trauma. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro mensaje que estamos lecturando es El Evangelismo en el Tiempo del Fin, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1962. Para poder continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 131 al 140. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje: el evangelismo en el tiempo del fin. Párrafo 131. Cuando Jesús hubo recuperado del trauma de la muerte, entonces se hallaba cuanto más fuerte y podía pasar por los edificios sin molestar la mezcla entre las piedras. Podía comer pescado y pan. Amén. Sí, fue en ese tiempo, después que había experimentado la flaqueza cuando se hallaba fuerte. Después de la flaqueza, repito, fue en ese tiempo, después que había experimentado la flaqueza cuando se hallaba fuerte, después de la flaqueza. Y ahora mismo parece ser un momento de mucha flaqueza, tanto para el mensaje y el mensajero. Pero no se preocupen. En alguna parte, no sé cómo, pero estoy confiando en él. Algún día él llegará a la escena. No se preocupen. Vayamos juntos. Inclinemos nuestros rostros. Este es el evangelismo en el tiempo del fin. 132. Oh Dios.
Las tremendas luces del atardecer han estado brillando por mucho tiempo. Te hemos visto recorrer estas filas, trayendo a aquellos que eran solamente una sombra de damas y varones, todo acabado con el cáncer, ciegos, enfermos y afligidos. Varios casos aún habían sido desahuciados por la clínica Mayo, mas en esta mañana aquí están sentados muchos de ellos, sanos y fuertes. Y no solo aquí, pero por todo el mundo. Damas han recibido sus niños resucitados a vida después de pasar varias horas muertos. Niños habiendo sido matados por automóviles en la carretera y pronunciados muertos y ya amortajados y con todos los huesos quebrados, pero en un momento se encontraban caminando por la calle, alabando a Dios. Sí, Señor, tú eres Dios. Entonces, en el tiempo del atardecer, estamos en el tiempo del atardecer. Las semillas de evangelización en el tiempo del atardecer han sido sembradas, Padre. Y ahora parece que estamos entrando casi en un tiempo de paralización. Cuando tú llegaste a la escena allá en tu dispensación, todos se te arrimaban diciendo, oh, el profeta joven de Galilea. Pero cuando comenzaste a pegar duro y a hablar en contra de sus credos y cosas, entonces se te apartaron. Tuviste que pararte solo y por fin te llevaron al Calvario. Y parecía que ellos habían triunfado. Parecía que su tremendo grupo intelectual había triunfado sobre la causa de Dios. Pero no, no. En el domingo de la resurrección, la tierra experimentó un trauma de escalofríos y se abrió la tumba y el Hijo de Dios se levantó. Él tenía consigo las llaves del infierno y de la muerte. Él tenía consigo el poder de darles el bautismo del Espíritu Santo. Le dijo a su iglesia, suban a Jerusalén y esperen, y yo se los enviaré. Entonces seréis mis testigos hasta que yo vuelva. 133. Entonces les dijiste, ¿cómo sería el tiempo? Y aquí estamos en el tiempo del fin, Señor. Llega una vez más. ¿Lo puedes hacer, Padre? Estamos cansados y débiles. Los hombres nos han dado la espalda por todos lados. Las denominaciones nos han censurado. Allá en California, aquellos santos se encontraban afuera llorando. Y se trataba de 40 iglesias, pero aquel líder se paró y dijo, si él bautiza empleando el nombre del Señor Jesucristo, entonces no queremos que venga. Les negó el evangelio a toda esa gente hambrienta. Padre, yo le dije a él, venga usted a retarme con la escritura. Y él no quiso. ¿Por qué? Porque él bien sabe, Padre, por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan vanidad. Verdaderamente el estrechar la mano de tu santo Hijo Jesús para sanar los enfermos y mostrar señales y maravillas del tiempo del fin. Señor, te ha repetido. Yo ruego por ellos. Dios, no permitas que sean desechados. Aún existen muchos hombres muy buenos. Concede, Señor, que puedan ver y salir. Y aquí, en nuestra pequeña congregación en esta mañana, Padre, nosotros no conocemos los corazones del pueblo, pero tú sí. En este grupito aquí, y aún con toda aquella oposición, de todas maneras estoy saliendo. Y ahora, antes de salir de la iglesia, este grupito que está residiendo aquí temporalmente, ellos son peregrinos. No profesan ser de este mundo, Señor. Son extranjeros. Han sido renacidos y son criaturas nuevas. Han salido de las cosas del mundo para servir a Dios.
sabiendo, como dice el himno, no codiciemos las riquezas vanas de este mundo, las cuales tan rápidamente van decayendo. Tenemos todas nuestras esperanzas en las cosas eternales, las cuales jamás perecerán. Padre Celestial, si acaso hubiera uno o más entre nosotros en esta mañana que jamás hayan tenido el sentir de que debieran hacer ese cambio, ruego que les hables a sus corazones en este momento y permite que ellos humildemente y con dulzura en sus corazones rindan todo a ti y digan: Señor Jesús, ten misericordia de mí, un pecador. Yo no deseo morir en la condición en que me encuentro, no sabiendo si aún viviré hasta la noche. Verdaderamente estoy perdiendo el tiempo con las cosas del mundo. Y todo esto va a perecer. Y toda esta gente va a perecer juntamente con el mundo. Pero Dios, el Padre Eterno, no puede perecer, como tampoco puede perecer su pueblo. Concede que lo acepten ahora mismo, Padre Celestial. Santifica estos pañuelos colocados aquí para los enfermos y afligidos. Dice la Biblia que llevaron a los enfermos pañuelos y delantales del cuerpo de San Pablo, y los espíritus malos huían. Sana a los enfermos aquí en esta mañana. Ruego que no quede ni una sola persona débil entre nosotros. Que el gran Espíritu Santo se mueva sobre toda la congregación y que todos puedan percibir su presencia. Y como yo hablé en el principio, que cuando una tormenta se levanta en un día seco de verano, los vientos han sido calientes y secos y el polvo ha estado soplando, pero de repente podemos oír los truenos y podemos ver la nube subiendo en el horizonte. Y dije, la barrera con la luz roja del ferrocarril ha bajado. Él ya viene. Sentimos la brisa fresca, la bienvenida del Espíritu Santo, que se mueve a través de nuestros lugares quemados. Ayúdanos en este día. Salva a los perdidos, llena con el Espíritu Santo, rápidamente, antes que se apaguen las luces. Porque la señal ya ha bajado y la nave, Sion, ya está en su lugar. Pronto ella estará llamando y de repente saldrá el cabezal del noticiero. ¿Qué pasó? Centenares de personas a través del país han desaparecido. Oh Dios, entonces será demasiado tarde para los demás. El rapto ya habrá pasado y el juicio comenzará sobre la tierra y los justos ya se habrán ido. Amén. Entonces irán a los cementerios y dirán: ¿quién abrió esta tumba? ¿Qué está pasando aquí? Aquel individuo quien puso su confianza en Dios y murió muchos años antes, ya habrá subido. Entonces habrá tanto llanto y dolor cuando los perdidos son informados de la realidad. Clamarán a los cerros y a los montes, según las Escrituras. Orarán, pero ya no serán efectivas las oraciones. Ruego que no suceda así con ninguno que esté presente aquí hoy. Y mientras tenemos las cabezas inclinadas y también nuestros corazones, yo soy una persona muy rara en cuanto a extender invitación a la gente para que vengan al altar. Yo no creo que sea de acuerdo con la doctrina apostólica. Yo creo que allí mismo, donde usted está sentado, allí usted hace su decisión de que si desea vivir o morir. Yo creo que la decisión está con usted. Y si hubiera alguien presente que nunca haya visto el asunto desde ese punto de vista y que no se haya dado cuenta de la hora en que vivimos, y usted desea que yo lo recuerde en oración, puesto que usted desea ser cristiano
y desea ser semejante a Cristo en su vida y estar preparado para su venida, levante la mano. Sí, por todo el edificio. El Señor les bendiga a cada uno y a usted acá. Dios le bendiga a usted y a usted y a usted. Dios le bendiga a usted allá atrás y también acá. Dios te bendiga, jovencita, en el crucero de la vida, hermana. Es una gran decisión. Quizás usted haya hecho mucho. Dios le bendiga a usted, padre de familia. Quizás usted haya trabajado muchos días duros en su vida para levantar esa familia. Y usted, madrecita, sentada allí al lado de la joven. Oh Dios, quizás usted haya levantado su familia y ha hecho grandes cosas. Le calmó los temores a la niña cuando era pequeña y con sus manos tiernas mecía la cuna. Pero ahora esas manos son viejas y débiles. Quizás meció la niña e hizo muchas cosas buenas. Pero lo mejor de todo, lo que ha hecho, fue cuando levantó la mano ahorita. Por favor, perdónenme. Nuestro Padre Celestial, tú has visto las manos y conoces lo que está debajo de cada uno. Ahora estos son los trofeos de esta reunión. Son los trofeos del mensaje. Dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ningún hombre puede venir a menos que mi Padre no le trae primero. Y tú le has hablado a este pueblo, y ellos estaban allí sentados, y según la ciencia, las manos deben permanecer hacia abajo, siendo que la gravedad así las mantiene, pero ellos han quebrantado y desafiado las leyes de la ciencia. Tienen un espíritu por dentro que les hizo levantar las manos, lo cual es contrario a la ciencia, porque el espíritu por dentro puede ganarle a la ciencia. Y han levantado las manos porque había el espíritu de Dios a su derredor, el cual les decía, necesitas a Jesucristo. Entonces levantaron sus manos diciendo, acuérdate de mí, Señor. Así como dijo aquel malhechor en la cruz antes de morir, acuérdate de mí cuando entrares en tu reino. ¿Y qué le dijiste tú a él? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Padre, yo ruego que este mismo día tomes en tu reino, en tu compañerismo aquí en la tierra, todos estos creyentes y que les seas bondadoso. Jesús, tú dijiste cuando estuviste sobre la tierra, en San Juan 5:24, el que oyere mis palabras y creyere en el que me ha enviado, tal tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No estarán presentes cuando el juicio caiga en la tierra, mas han pasado de muerte a vida. Padre, tú lo has prometido y yo los reclamo. Ahora para todos los que han levantado la mano y aún aquellos que en su corazón sintieron que debieran haberlo hecho y no lo hicieron, yo te los entrego a ti en esta mañana, Padre, como los trofeos de la gracia de Jesucristo y de su palabra, la cual hemos predicado en esta mañana. Son tuyos. Guárdalos seguro, Señor, hasta aquel día y que crezcan como bebés. Permite que se encuentren con las aguas aquí en el bautisterio a medida que confiesan sus pecados, muriendo y siendo sepultados con Cristo para resucitar en una nueva vida y para caminar en un nuevo mundo y con nuevos asociados y nuevos amigos, caminando con ángeles, caminando en la presencia de lo sobrenatural. Aquellas cosas que no pueden ver a su derredor, pero lo sienten y saben que están presentes. Esas son las cosas perdurables. Las cosas sobrenaturales son las cosas perdurables. Te los entregamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 140. Siento mucho haberlos detenido por tanto tiempo, pero estoy seguro que
se sienten bien. Ahora, en veces, en estos cultos es necesario cortar y aplicar la presión. Ahora, para ustedes que levantaron su mano y creen en el Señor Jesucristo, habrá un servicio bautismal por la tarde, me supongo. O sí, el bautisterio está lleno, si lo desean ahora mismo. Y también están listos los trajes si desean ser bautizados ahora mismo. Cuando usted lo desee, siempre estamos a la orden para servirles. Y después de tanto cortar y serruchar, estamos muy agradecidos por todos ustedes, visitantes, que han llegado a tener compañerismo con nosotros en esta mañana alrededor de la palabra de Dios. Agradecemos que hayan venido. El Señor les bendiga. Estoy tan contento que hayan venido. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, concluyendo este glorioso mensaje, El Evangelismo en el Tiempo del Fin, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 3 de junio del año 1962. Párrafo 141 dice: veo a un amigo mío sentado allá atrás, uno que no he visto por mucho tiempo. Ni sé cuál es su nombre, pero el joven es un buen amigo mío. Él es primo de una novia mía cuando yo era joven. Ella se llamaba María Francisco, pero no me acuerdo del nombre de él. Por favor, levante la mano. Estamos agradecidos que hayas venido. Dios te bendiga. Ese joven ha sido cristiano por muchos años. Y este amigo aquí, Jim Polly, ¿cuántos me han oído mencionar a Jim Polly? Este es un amigo desde que éramos jóvenes. Y aquí está su hijo y su esposa. Y aquí está Donnie Gard y su preciosa esposa. Estaban en nuestra casa ayer visitando. Estamos contentos que están aquí hoy. Y creo que este también es un visitante sentado aquí al lado del hermano White. Y quizás esté yo errado. En veces se me olvidan las caras. Pero estoy contento de tenerlos todos aquí en esta mañana. 142. Y antes de que nos despidamos, después de un mensaje tan cortante, la Biblia dice que la palabra de Dios es, como dije, de las decisiones, formando una piedra. Pero se necesita un cantero para cortar la piedra perfectamente para que tenga su forma correcta. Y en Hebreos capítulo 4 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta circuncida, corta lo sobrante, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios y corta. Ahora, en adoración, cantemos uno de mis coritos favoritos. Yo le amo, yo le amo. ¿Cuántos en realidad le aman? No importa si es usted cristiano o no, diga yo le amo, porque primero a mí me amó. Cantemos todos juntos, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. 143. ¿Lo aman? Cantemos una vez más y mientras cantamos, salude a las personas de su alrededor. No es necesario levantarse, sino solamente diga, Dios le bendiga, hermano, a los que están cerca, así todos se sienten bienvenidos. Esa es nuestra bienvenida aquí en el tabernáculo de parte mía. Para todos ustedes, muy bien, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Inclinemos nuestras cabezas mientras susurramos la melodía. Ahora levanta su mano a Dios quietamente, ¿no es Él tan maravilloso? 144, mi hermano da un mensaje en una lengua extraña. Mantengan mucha reverencia. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaran una serpiente en la mano o si tomaran alguna cosa mortífera, no les hará daño. Un accidente, una explosión, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esperemos por unos momentos para ver si nos llega alguna interpretación de este mensaje. Si hubiera visitantes entre nosotros, estamos esperando para ver qué nos dirá el Señor a través de este mensaje. He aquí la interpretación. Por boca de otro hermano. Mis hijos, ¿no he hablado yo y todo ha tenido su cumplimiento? ¿No he razonado mi palabra entre vosotros en esta mañana? Mis hijos e hijas, ¿no habéis sentido mi presencia en vuestro medio? ¿No ha sido convencido?
conmovido vuestro corazón en una manera muy extraña en esta mañana mientras os he hablado por medio de mi mensajero? Mirad hacia arriba mis ojos y regocijad. Levantad vuestras manos y alabadle porque yo vengo pronto. Yo apareceré a vosotros, hijos míos, a medida que lleguéis ante mí de rodillas. Mis hijos, venid ante mí con vuestros vasos limpios y con boca hacia arriba y os llenaré con mi Espíritu Santo del cielo. Os hablaré, hijos míos, cuando me buscaréis temprano y tarde por cuanto os he mostrado, hijos míos, el portador de mi mensaje de fe y liberación a este pueblo moribundo. Así dice el Espíritu. Amén. Esa es la interpretación de lo que este otro hombre dijo. Dijo esto para las personas presentes que quizás no conozcan esto. Es un espíritu. Esto sucede muy a menudo aquí en el tabernáculo, dando un mensaje al pueblo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esto. No conociendo, pero alguien en alguna parte. Tú le hablaste a un corazón en algún lugar, luego hizo contacto nuevamente, aún en la conclusión del mensaje. Y hasta los llamó tus hijos, siendo que tú los habías llamado y quizás estaban a punto de irse sin recibirte. Aquí el mensaje viene nuevamente. Entonces rogamos, Padre Celestial, que concedas una gran porción de tu espíritu sobre quien sea la persona. No has pronunciado su nombre, solamente hablaste. Entonces, Padre, quizás así lo deseas. Rogamos, Padre, que tu voluntad sea concedida a esa persona o personas, quienes sean, porque quizás esté llegando esto ya a una llamada final. Yo ruego, Padre, que no sea así, pero en esta mañana, si lo reciben y lo creen con todo su corazón, después de escuchar el mensaje así como los has hablado, rogamos que lo puedan recibir con el vaso boca hacia arriba. Para recibir el Espíritu, ruego que se levanten y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y que dulcemente sean llenados del Espíritu Santo y sean guiados a una vida de servicio y gozo. Te entrego todo ahora a ti, Padre, y la congregación en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 136. Esos mensajes en veces les hablan a ciertas personas y no sabemos quiénes son. En veces dice, ¿quién es? Pero es que aquí está alguien que quizás comenzó a alejarse sin haber recibido. Y recuerden, cuando eso sucede, ese es el Espíritu Santo hablando en un lenguaje que solo por inspiración se puede interpretar igual como fue hablado. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de leer? Estas señales seguirán a los que creyeren. Vean, eso es en medio de creyentes. Nosotros no creemos que toda persona tiene que hacer esto, pero creemos que ese don se derrama en la iglesia entre creyentes. Muchas veces hay gente que llega aquí y jamás han oído de tal cosa, y de repente el Espíritu Santo cae sobre uno y da un mensaje y hasta sana a personas sentadas allí, moribundas, con cáncer y toda clase de enfermedades. Es el Espíritu Santo entre su pueblo. ¿Le aman? Amén. Yo también le amo. Esperamos verlos esta noche. Ahora el hermano Neville entrega el culto a nuestro pastor. Amén. Hermanos, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos haya bendecido. Mensaje: el evangelismo en el tiempo del fin. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1962. Quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que nos ha tocado vivir con este glorioso tiempo y este glorioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Vistiéndose de toda la armadura de Dios, predicado en Shouting Pines,
North Carolina, Estados Unidos, del día 7 de junio del año 1962. Iniciamos con mucha honra la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Iniciando con la lectura del mensaje, vistiéndose de toda la armadura de Dios. Párrafo 1. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento, amigos. Gracias, hermano Bale. Eso. No soy digno de una introducción como esta, pero yo ciertamente aprecio esas finas palabras. Yo tendría que vivir una gran vida para vivir de acuerdo a eso. Y así que yo estoy contento de estar aquí esta noche en Souther Pines, Carolina del Norte. Yo siempre confundo eso, ¿ven? Con Carolina del Norte. Alguien menciona Aberdeen. ¿Qué dice? Aberdeen. Aberdeen. Al oír Souther Pines, ciudad cuyo nombre se traduce Pinos del Sur, me parece que debería de estar en Carolina del Sur, pero es Souther Pines en Carolina del Norte. Yo lo confundo todo, pero sin embargo, estoy contento de estar aquí y de tener este tiempo de compañerismo con mis preciosos amigos, el hermano Parker, el hermano Lee Bailey, todos ellos. Y todos aquellos que están peregrinando aquí, esperando la venida del Señor. Y yo realmente no conocía al hermano Parker tanto como yo quería. Un día yo estaba leyendo un artículo en una revista y yo dije, Tomás Parker, yo debería de conocer ese nombre. Y un poquito después, yo diría un día o algo así, el hermano Lee Bailey entró y dijo, mire, ¿usted sabe quién es él? Es nuestro amigo de allá. Y así que tratamos de comunicarnos con él por teléfono. Yo quería agradecerle por un comentario que él había hecho en la revista. Y así que entonces, así es como nos relacionamos para yo poder estar aquí en esta noche, para ayudarle a él en esta convención. Muy contento de estar aquí, hermano Tomás, y de encontrarme con todos estos finos amigos y con todos otra vez y de tener un tiempo de compañerismo. Pero ustedes pueden imaginarse cómo es que me siento al pararme aquí en esta noche para predicar un mensaje bíblico y tener hombres como estos sentados detrás de mí. Realmente yo siento algo. A lo mejor debería de hacer como hizo Dwight Moody. Dicen que hizo esto cuando él estaba en Inglaterra. Él estaba hablando una noche delante de los Cockney, nativos del extremo oriental de la ciudad de Londres, quienes en verdad pronuncian muy bien sus palabras. Y el señor Moody no tenía educación, así que él trató de leer una escritura y él pronunció mal 3 o 4 palabras y él volvió y trató de nuevo. Y las pronunció aún peor que nunca. Así que él simplemente cerró su Biblia y miró hacia el cielo y dijo, Dios, ayúdame. Y él sacudió el país. Así que eso es, solo miren hacia él. Eso es lo que tenemos que hacer. Párrafo 4. Yo me imagino que la convención ya ha sido anunciada. Se está llevando a cabo aquí en el tabernáculo bíblico, creo que así se llama. Y estoy seguro que si ustedes van allá, amigos, ustedes ciertamente oirán algo. Yo he leído muchos artículos, pero sucede que el hermano Tomás es uno de entre los mejores escritores, pienso yo, de este día, por la comprensión que él tiene de la palabra de Dios. Y entonces yo estoy seguro que les hará bien el ir allá. Yo estoy, puede ser que me mire un poco machacado de la cara y de mis ojos esta noche. Me imagino que ustedes ya escucharon que yo estaba disparando un rifle hace como 4 semanas. Y mi recreación siempre ha sido pescar, cazar,
o algo y cosas así, el campo. Yo nunca jugué golf, ni a la pelota, ni a las carreras de caballos, nada de eso. A mí simplemente me encanta el aire libre y eso me encanta mucho a mí. Mientras que estuve en África, como que me quedé encantado con los rifles de Roy Wakefield. Pero yo nunca pensé que podría comprar uno de ellos, así que ellos estaban, algunos de mis amigos probablemente me hubieran comprado uno si yo se lo hubiera permitido a ellos, pero yo no podía. Como le comenté al hermano Tomás en esta tarde, yo no podría pensar en permitirles a algunos de mis amigos que me compraran uno de esos rifles tan caros, cuando yo sé de misioneros que no traen zapatos en sus pies. Yo no podría sentirme bien con tal rifle. Así que un amigo mío vino y yo tenía otro rifle allí que un hombre le había dado a Billy Paul y él administraba la compañía Waterville en Indiana. Y él dijo, permítanme perforárselo para convertirlo en un rifle Waterville. Pues sucedió que él nunca lo perforó correctamente y metí el cartucho para disparar. Como 6 toneladas de presión estalló en mi cara y subió a lo alto de esas cortinas. Simplemente fuego al rojo vivo. El cañón del rifle saltó a 50 yardas, 55 metros. La caja salió para este lado y el rifle simplemente se desintegró en mis manos y yo no podía ver ni oír nada por unos momentos. Y cuando pude separar mis manos así para poder abrir mis ojos, el ojo de este lado podía ver sangre brotando de esta manera. Y yo levanté mi mano así y este diente se me había desprendido de aquí, en donde un pedazo de metralla se me había metido. Formó un anillo grande alrededor de mi cara y 15 piezas simplemente hicieron una media luna precisamente debajo de mi ojo y llegaron hasta la parte de atrás del globo ocular, pero nunca tocaron la vista. Y así que cuando el doctor me examinó, cuando él me llevó allá, dijo, solo sé una cosa, que el buen señor debió haber estado allí con su siervo. De otra manera, usted ni siquiera tendría cabeza ni hombros a causa de esa explosión. Así que todos estos son días buenos y tiempos buenos para mí. Yo estoy contento de estar aquí, solo así que yo siento por eso mismo que el Señor no había terminado conmigo todavía y quizás Él quiere que trate de hablarle a su pueblo un poquito más y trate de ayudar. Y yo estoy aquí para hacer todo lo que yo pueda para hacerles la vida un poquito más fácil a ustedes y para tratar de ayudar de la mejor manera como yo sé. Así que ustedes orarán por mí, estoy seguro. Y el hermano Lee Baile habla con el hermano Branham. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El hermano Baile me acaba de decir que el amplificador aquí solo tiene un pequeño micrófono. ¿Me pueden escuchar bien allá atrás? ¿Pueden escuchar? Muy bien. Así que yo nunca perdí mi vista ni mi oído. Todavía tengo un zumbido molestándome por aquí en alguna parte. Y este ojo derecho tiene astigmatismo. Supongo que se pronuncia de esa manera. Está nervioso, tiembla, pero va a salir bien. Va a estar bien. Así que todo va a salir exactamente bien. Y yo sé que sucedió con un propósito. Sabemos que nuestro Señor es siempre fiel. Cuando Él dijo que Él haría que todo obrara con ese fin. Así que yo solo confío que será de esa manera. Él me ha dicho muchas cosas y me ha permitido sobrepasar muchos problemas, pero ustedes saben, Él no puede dejarme sobrepasarlos todos. Nosotros los ministros, tenemos que sufrir también como ustedes allí. El Señor a veces nos habla y nos deja saber cómo sobrepasar problemas y hacer cosas, pero recuerden,
Nosotros también nos metemos en esos lugares donde tenemos que sufrir juntos con los demás. Y realmente es más duro para nosotros que para ustedes. Él simplemente se mantiene a distancia de nosotros por un largo tiempo. Ustedes saben, no nos contesta en toda ocasión. Así que estamos agradecidos que Él siempre viene cabalgando a nuestro auxilio. Y así que estamos agradecidos por eso. Párrafo 9. ¿Todos se sienten bien? Seguro que suena como una convención. Todos están juntos en armonía. Oren. Y esta noche tracé un pequeño contexto aquí de lo que se pudiera llamar un texto, el cual quiero leer. Y yo tengo algunas escrituras y pequeñas notas escritas aquí. Y quisiera hacerlo como una pequeña clase de escuela dominical. Y entonces yo solo quisiera preguntar, por supuesto, normalmente al empezar no hay muchos aquí. Yo pudiera probablemente, cuando hay gente enferma por la cual se va a orar, pudiéramos tener una fila de oración y orar por todos en una sola noche. Así que tal vez yo pregunte esta noche y vea cuántos vinieron para que se orase por ellos y que tal vez hayan venido a la convención y desean la oración por sus cuerpos enfermos y quisieran que nosotros orásemos por ustedes. ¿Levantarían tan solo sus manos y dirían, yo vine con esa intención? Párrafo 10. Bueno, eso es maravilloso. Es bueno ver eso en la primera noche. Por lo regular, la gente como que espera para lo último. Entonces, como que es más difícil. Es maravilloso verlos aquí con fe en Dios, creyendo que Dios va a contestar y Él lo hará. Él no falla. Él simplemente no fallará. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Salmos 34, 19. Así que mientras obtengamos liberación, eso es lo más importante. Y a veces nos encontramos en estrechos como Pablo y los demás que han partido antes que nosotros. Los grandes santos y hombres elegidos por Dios, y nosotros somos, sabemos que no podemos pedir ser inmunes a los problemas, pero siempre hay algo detrás de ello que Dios hace que obre exactamente para el bien de todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Vistiéndose de toda la armadura de Dios, predicado en Chongqing Pines, North Carolina, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice, pienso que hace unos momentos, si no me equivoco, estoy viendo a mi buen amigo, el hermano Sullivan, sentado allí también, todos desde allá de Kentucky. Estoy contento de verlo a usted, hermano Sullivan, y el hermano Iverson de Florida, y oh, de todas partes. ¿Cuántos aquí son de afuera de la ciudad? Veamos sus manos, de afuera. Bueno, miren, ¿habrá algunos de aquí de la ciudad? Veamos sus manos, de los de aquí de la ciudad, de los alrededores de la ciudad. Oh, miren, nada más. Cerca de 12, 15 personas son las que veo. Esa es una buena representación de afuera de la ciudad aquí. Eso es correcto. Eso es por lo general lo que atrae en las convenciones. Bueno, mi esposa solía cantarme un cántico. Vendrán del este y del oeste. Vendrán de tierras lejanas para festejar con vuestro rey, para comer como sus invitados. ¡Cuán bienaventurados son estos peregrinos! Contemplando su santo rostro, que resplandece con divino amor, son participantes bienaventurados de su gracia, como gemas que brillan en su corona. ¿Se saben el canto? Jesús pronto volverá. Nuestras luchas entonces terminarán. Oh, ¿qué si nuestro Señor viniera en este momento por aquellos que están libres de pecado? Entonces te traerá gozo, oh, dolor y gran angustia. Cuando nuestro Señor venga en gloria, lo encontraremos a Él en el aire. Párrafo 12. Ese es nuestro propósito de estar aquí.
Ahora, yo no soy un cantante, amigos. Yo no podría cantar. Ustedes saben, yo siempre he deseado cantar, hermanos. Así que voy a decirles a todos ustedes que habrá un tiempo cuando sí me podrán oír cantar. Cuando en verdad pueda cantar. Cuando lleguen al cielo y todo haya terminado y en sus grandes mansiones. Yo siempre he amado mucho los bosques y todo. Quizás yo tenga una pequeña cabaña ya en un rincón de la tierra gloriosa, en algún lugar. Cuando salgan ustedes al patio de sus grandes mansiones en alguna mañana o al porche y escuchen, y muy allá en el bosque ustedes oigan una voz salir cantando, sublime gracia del Señor. Ustedes digan, el hermano Branham logró llegar cuando él aún pudo tomar a un miserable como yo y salvarme. Pues entonces hay esperanza para todos nosotros. Y ustedes dirán, el hermano Branham logró llegar. Pues allí está él todavía cantando sublime gracia. Yo siempre he querido cantar ese. Yo solo puedo tatarear en mi corazón, tararear en mi corazón, pero yo espero que algún día realmente pueda cantarlo. Párrafo 3, abramos en Efesios el capítulo 6 y ya es casi tiempo para despedir y apenas vamos a comenzar. Efesios del capítulo 6, empezaremos en el versículo 10 y leeremos una porción de la palabra, por lo menos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podéis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la corona de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Párrafo 14. Me gustaría tomar un tema de eso, de vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y yo estaba pensando hace un rato que este pudiera ser apropiado para más o menos abrir un poco de brecha para el mensaje de mañana en la mañana. Y para los días que siguen en la convención, porque por lo regular es en una convención que estos grandes hombres, quienes han sido llamados para esta enseñanza, normalmente exponen la palabra a la gente. Y así que Pablo aquí está hablando de un soldado vistiéndose, yendo a la guerra, un soldado vistiéndose con la armadura, preparándose para la batalla. Y a mí me gusta de la manera que él lo coloca, preparación. Párrafo 15. ¿Saben ustedes? Creo que fue Lincoln el que dijo en una ocasión, en tiempo de paz, prepárense para la guerra. O posiblemente no fue él, pero suena como, me parece a mí, mejor dicho, que fue él el que hizo el comentario. En tiempo de paz, prepárense para la guerra. Y eso podría ser algo bueno para nosotros. ¿En qué pensar? En tiempo cuando todo está caminando tranquilo, más vale que se preparen, porque Satanás no va a permitir que eso camine tranquilo por mucho tiempo. Ustedes están en una convención ahora y todo simplemente va a correr bien, pero se van a ir de aquí en unos cuantos días y se van a encontrar con el enemigo. Puede que él ni aún espere hasta que se preparen para irse. Puede que él ataque en cualquier momento. Así que él es malo. Cruel, él simplemente persiste cuando puede. Lo que él puede decir o hacer, él lo hace ahora mismo. Así que es mejor estar vestidos todo el tiempo. Puede que lo encuentren en la calle. Puede que lo encuentren en el auto. ¿Quién sabe en dónde ustedes lo encontrarán? O él los encontrará allí mismo en su asiento y a mí aquí en el púlpito, donde sea. Él simplemente es malo y a él no le importa.
Así que queremos estar preparados para ello. Y este gran maestro, San Pablo, estaba instruyendo a la iglesia cómo ponerse la armadura y la estaba comparando con un soldado preparándose para la gran batalla por delante. Párrafo 16. Ahora, nos damos cuenta en las naciones acerca de, hay muchas veces que las naciones, no importa si son amigables o no amigables, cada nación tiene sus espías. Ahora, nosotros tenemos nuestros espías por todo el mundo. Y cada nación tiene sus espías aquí, sean amigables o no amigables. Ellos son un poco sospechosos. Ustedes saben. Ahora, Inglaterra es una de nuestras naciones hermanas, pero sin embargo, nosotros tenemos espías en Inglaterra. Inglaterra tiene espías aquí. Los tenemos en todas partes. Sin embargo, así que ellos hacen sus recorridos. Y son amigables, gente buena. Realmente no hay nada que uno pudiera decir en contra de ellos. Pero ellos simplemente están alertas, observando, viendo qué está sucediendo. Y vigilando por algún arma nueva que va a ser producida. Párrafo 17. Y ellos entrarán sigilosamente para ver cómo es esa arma. Y entonces ellos lo envían a su propio país. Y se prepararán para un contraataque. O sea, si podemos usar esta arma, pues ellos pudieran contraatacarnos con ella. O si debiésemos de usar su arma. O si ellos debieran de usar su arma en contra de nosotros. Nuestros espías y nosotros fabricaremos algún arma para combatir las armas que ellos están planeando usar. O sea, algún secreto. El servicio secreto o alguna cosa secreta de que nosotros estamos peleando. Planeando hacer, perdón, y ellos se prepararán por cuanto ellos tienen espías aquí para ese propósito, para espiar y ver lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos espías allí, espiando y viendo lo que ellos están haciendo. Simplemente pareciera que no podemos tener confianza el uno con el otro. Simplemente se ve que hay algo en los seres humanos que llega hasta cierto lugar y hasta allí puede llegar. Párrafo 18. Yo estoy contento que hay algo en el cual podemos poder con completa confianza. Y ustedes, algo que no tenemos que preguntarnos ni pensarlo, simplemente es saber que podemos descansar como niños. Yo creo que así debiéramos de ser, especialmente los cristianos. Debiéramos de ser como en el principio, ustedes se fijan, el hombre estuvo tratando de buscar ese lugar porque cuando él fue hecho a la imagen de Dios, él no tuvo que arreglárselas. Dios cuidó de él. Pero desde que él llegó a ser un ajeno, un vagabundo, entonces él mismo tiene que arreglárselas. Y él es sospechoso de todo. Él simplemente es, perdonen la expresión, un poco fantasmal. Si todo le aparece un poco sospechoso, se va. Él no quiere escapar, esperar, perdón, por ello. Párrafo 19. Ahora, las naciones hacen estas cosas. Ellos espían y ellos están constantemente. La razón que ellos tienen que hacer esto es porque sus armas antiguas que ellos utilizaban han llegado a ser obsoletas. Ahora, ¿qué podríamos hacer con un arco y una flecha la cual utilizaron una vez? ¿O qué pudiéramos hacer con las armas antiguas que utilizaron en la Primera Guerra Mundial? El antiguo fusil Krag, Gorkhagen. ¿O qué pudiéramos hacer con el rifle Springfield? Ese ha sido reemplazado en la última guerra, fue un Garand. Esta guerra fue con un misil atómico, ¿ve? Llegan a ser obsoletos. Párrafo 20 por último. El antiguo avión que solíamos, el Airedale Hawker, un avión de hélices de que golpeaba duro el aire, que voló en la Primera Guerra Mundial, ¿qué va? Ellos utilizaron un avión de tres o cuatro motores en esta última guerra. Y ahora es pura chatarra, no sirve, está obsoleto. Gastan millones de dólares para producirlos y luego los tiran en un gran crisol y los vuelven a moldear otra vez a causa del enemigo. Y lo que nosotros y lo que nuestros espías reportan, nos han traído noticias que ellos tienen un avión mayor. Ahora, volamos por el reactor. Ahora ellos lo han programado para cronometrarlo con una estrella. Jalan una palanca y todo el mundo estalla en una nube de polvo. Así que ya casi estamos al fin de esta cosa. Y casi no hay nada ahora que ellos puedan hacer al respecto. Todas las armas antiguas han sido cambiadas y han llegado a ser chatarra. Yo estaba pasando del antiguo tren quemador de carbón que solía pasar por Jeffersonville, pero por allí cerca de la estación. Y ellos tenían largas líneas de cañones y los llevaban allá a Fort Cobb al ser fabricados. Y tanques.
Esa antigua máquina de vapor que ya no hay ninguna de ellas en las vías, han desaparecido. Y allí están como reliquias. Las utilizaron en esta última guerra. Pero ahora es una locomotora de diésel. En solo unos cuantos días va a ser un asunto impulsado atómicamente. Así que todos ellos tienen que ser tirados a la basura y comenzar de nuevo otra vez. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este nuevo mensaje titulado Vistiéndose de toda la armadura de Dios, servicio realizado en Shocker Pines, North Carolina, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, vistiéndose de toda la armadura de Dios. Párrafo 21. Y ustedes saben, en esta guerra entre las naciones hay una gran guerra en marcha que va más allá de eso. Y esa es la guerra entre Dios y Satanás. Es una gran guerra. Esa fue la primera guerra y todavía está intensa, pero oh, yo estoy tan contento que pronto va a terminar. Entonces todo terminará. Satanás tiene sus agentes en todas partes, observando, espiando al pueblo de Dios, los movimientos de Dios. El enemigo está en todas partes, observando, para ver qué puede hacer. Y Dios tiene algunos allá también, ¿ven? Así que estamos agradecidos por eso. Y cada nación equipa su ejército con lo mejor y con el equipo más moderno que pueda encontrar. Esa es la razón por la cual nuestro equipo antiguo llega a ser obsoleto. Es porque captamos, por ejemplo, a Alemania en el radar. Y a las diferentes cosas que captamos de las otras naciones. Y es algo que nosotros mismos inventamos. Ahora, tienen a un hombre girando en el espacio, ustedes saben. Todos ellos dan halagos al respecto. Nosotros tenemos un hombre en el espacio. ¿Qué va? Eso no es nada. Nosotros, los cristianos, hemos tenido a uno en el espacio por 2000 años. Eso es correcto. Ellos están haciendo halagos con respecto a eso. Eso no es nada nuevo. Eso es pasado de moda para nosotros. Lo sabíamos todo el tiempo. ¿Ven? 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 Simplemente vamos así de adelantados. Ellos simplemente no lo reconocen. ¿Sí? Edifican enormes carreteras y super cosas como esas y tratan de hacer la tierra un lugar mejor y demás. No se dan cuenta que los mansos la van a heredar. Así que allí lo tienen. Así que solo, ¿ven? Dios lo tiene todo figurado para nosotros. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es solo agarrarnos de él y simplemente seguir adelante. Amén. Todos creyendo. Eso es todo lo que él nos pidió que hiciéramos. Él nos llevará hasta el final. Así que nos damos cuenta que estos agentes secretos del enemigo que están por allí, cada nación ahora equipa a sus hombres con el equipo más moderno, con el más moderno posible. Y ellos estudian y hacen todo lo posible para tratar de contrarrestar el arma del otro. Y ellos consiguen un arma más moderna, una con un poco más de fuerza. Del arco y la flecha al mosquete, del mosquete a un rifle moderno y de eso a lo atómico. Ellos simplemente continúan fabricando y los mantiene ocupados todo el tiempo. Y esa es la ocupación de la nación. Si quieren sobrevivir, ellos tienen que equipar a sus soldados con el mejor equipo que haya. Bueno, Dios, ustedes saben, es infinito, ¿ven? Él no tiene que pensar de alguna cosa mejor. Él simplemente tiene lo mejor para empezar. Así que uno no puede mejorarlo.
No hay nada que se pueda hacer al respecto. Él simplemente nos da lo mejor. Eso es su palabra. Amén. Eso es correcto. Eso es su palabra. Lo mejor que se puede dar. Dios le da a su pueblo lo mejor posible. Y eso es lo que Él escogió para sus hijos. Lo mejor posible. Yo estoy tan contento por ello. Yo veo a Dios, nuestro Padre, y el reino del cual somos delegados. Él es infinito. Amén. Ahora, estas naciones continúan edificando y estudiando y trabajando, investigando a través de la ciencia y todo por el estilo. Pero ven, Dios siendo infinito, por lo tanto, Él conoce el fin desde el principio. Y antes que suceda, Él conoce cómo, cuándo y dónde. Así que podemos tener la seguridad que mientras estemos en Él, todo camina bien. Amén. No hay necesidad de tener miedo de alguna cosa. No hay nada que nos pueda molestar. Así que solo estamos descansando tranquilamente como niños y nada puede dañarnos. Amén. Así que el Dios infinito, ¿ven ustedes? Esa es la razón que yo creo su palabra. ¿Y ustedes? Y es porque esa palabra es Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, por lo tanto, Dios sabía que Él mismo no podía fallar por cuanto Él estaba sobre Satanás. Amén. Así que Él simplemente se dio a sí mismo, ¿ven? Su palabra. Así que esa es la derrota. 26. Ahora, Dios no puede tomar una decisión hoy y mañana volver y tomar una mejor decisión, ¿ven? Debido a que su primera decisión es perfecta. Él nunca tiene que cambiarla. Así que, por lo tanto, podemos descansar sobre cualquier cosa que Dios diga. Esa es la razón que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la razón que yo creo eso es porque Dios tiene que juzgar al mundo por alguna norma. Y si es por una iglesia, ¿cuál es? ¿Ven? Hay cientos de ellas. Y las diferentes iglesias y las organizaciones, muy bien, pero usted no puede. Los luteranos dicen, nosotros la tenemos. Y los bautistas dicen, no, nosotros la tenemos. Y los presbiterianos dicen, nosotros la tenemos. Y los pentecostales dicen, no, esta es. Los nazarenos dicen, no, esta es. Uno se confundiría, pero ven, es la palabra. Yo simplemente creo que es la palabra, ¿ven? Simplemente tomarla de la manera que está escrita y creerla. Y no es de interpretación privada. Se dice en 2 de Pedro 1:20, simplemente está escrita allí. 27. Y entonces si Él tiene que juzgar al mundo por alguna norma, bueno, esto Él la ha cuidado. Así que es de la manera que debería de ser. Por lo tanto, yo simplemente la creo así. Simplemente la leo y digo, sí, Señor. Y yo creo que cuando creemos en Dios, cada vez que Dios dice algo, nosotros la acentuamos con un amén. Eso es correcto. Cualquier cosa que Dios diga, Él dijo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ahora, alguien diría, bueno, en cierto sentido, yo, amén. Si Él dijo, arrepentíos y bautícese y reciban el Espíritu Santo, amén. ¿Ven? Él dijo, el justo por fe vivirá, amén. Y Él dijo, vendré otra vez, amén. Y cualquier cosa que Él diga, el Espíritu Santo que está adentro de nosotros simplemente acentúa con un amén, ¿ven? Entonces uno busca lo que sigue, ¿ven? Ahora, es maravilloso que podemos tener una fe como esa.
28. Ahora, la razón que yo creo que está correcta es porque Dios dijo allí en el libro de Apocalipsis, si alguno quitare una parte de este libro o añadiera una parte a él, oh hermano, eso deberá de ser por lo que él va a juzgar al mundo. Entonces, oh, usted dirá, él lo va a juzgar por Cristo. Él es la palabra. No hay manera de escaparse. Ahora, lo vuelve a lo mismo otra vez. Él es la palabra. Así que nosotros sabemos que esa palabra es verdadera. Y si usted dice que tiene a Cristo y no cree esta palabra, hay algo mal con lo que usted tiene. La palabra tiene la razón. Tiene que ser la palabra. 29. Ahora, nos damos cuenta que Dios le dio a sus hijos lo mejor y, por lo tanto, Él no tiene que mejorarlo. Él nunca cambia. Él no ha cambiado ni un poquito desde la primera vez que Él le dio a sus hijos protección. Ahora, cuando Él supo de esta guerra en el cielo, Él tuvo que echar fuera a Satanás. Entonces, Él vino a la tierra y fortificó a sus hijos con su palabra. Quiero preguntarles algo, solo piensen que ahora Eva, mientras estaba dentro de esta gran fortaleza de su palabra, no, ahora Satanás estaba afuera tratando de usar alguna clase de técnica para sacarla a ella de allí. Pues mientras ella se mantuvo detrás de la palabra, todo estaba bien. Allí es en donde cometemos nuestro error. Cometemos nuestro error cuando nos salimos de detrás de la palabra. Amén. Así que yo creo que todos los creyentes de la Biblia creen de esa manera. Cuando nos salimos de detrás de la palabra, entonces estamos en problemas. Pero mientras mantenemos la palabra delante de nosotros, no se adelanten a la palabra. Dejen que la palabra vaya adelante de ustedes. ¿Ven? Simplemente permitan que ella vaya primero y ustedes solo vivan detrás de ella. Amén. Ella hace el surco y ustedes simplemente caminen en él. ¿Ven? Y así es como se dirige. Párrafo 30. Ahora, entonces nos damos cuenta que en ese gran tiempo del principio, cuando Dios fortificó a sus hijos en esta fortaleza de su palabra y les dijo a ellos, ahora eso era todo. Ahora piénsenlo. Eva no rechazó todo simplemente. Eva no rechazó todo. Simplemente ella no dijo, bueno, Dios me parece que está completamente errado. Yo no creo nada de ello. No, creo la mitad, Señor. No, Satanás simplemente malinterpretó una pequeñísima fracción de ella, no toda, solo una porcioncita. Y por cuanto ella escuchó esa pequeña expresión, causó cada procesión funeral, produjo cada sepulcro, produjo cada cana. Cada bebé enfermo, cada pecado que alguna vez fue cometido por causa de tomar una porcioncita de la palabra de Dios y sacarla de su lugar. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Vistiéndose de toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Southern Pines, North Carolina, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1962. Párrafos 31 dice: Ahora sí, el Dios infinito, un Dios lleno de amor, el mal interpretar su palabra, simplemente no creerla toda, solo una parte de ella. Permitiría que todo esto ocurriera por causa de solo mal crear un poquito de ella. Mal creer un poquito de ella. Yo creo entonces que tenemos que volver a tomar cada porción de ella otra vez por causa de aprenderla incorrectamente. Dicen, la Biblia dice esto, pero obviamente no quiere decir eso. Sí, quiere decir eso. Ven, quiere decir eso exactamente de esa manera.
Así que tenemos que mantenerla de esta manera, de la manera que él la diga. Pero entonces Eva, ahora nos vamos a dar cuenta que tan pronto como ella tuvo que, Satanás tuvo que captar su atención. Ahora recuerden, él está en guerra con Dios y hombres y mujeres son sus hijos. Así que él está en guerra con Satanás. Así que recuerden, Satanás baja para utilizar una táctica tratando de contrarrestar la guerra de Dios, su protección. Él está tratando de hallar alguna cosa que él pueda, una mejor arma. Así que no hay una mejor arma que él pueda hallar. Así que entonces la única táctica que podría utilizar sería razonamiento. Oh, cuando usted se detiene para razonar cualquier cosa, la palabra dice, pero déjeme ver, eso no quiere decir, por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso no dice. Sí, quiere decir eso. Eso es correcto. Párrafo 32. El que quiera. Bueno, yo sé que el Espíritu Santo fue para ellos en los días primitivos. Pero eso simplemente el razonar nos dice que nosotros, oh no, no haga eso. Él quiere, el que quiera, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ven, nada de razonar. No se detenga para razonar. Solo siga creyendo, solo creyendo lo que Él dijo. Bueno, hermano Branham, yo busqué el Espíritu Santo por 10 años. ¿De qué está razonando? Si usted ha llevado a cabo su plan, entonces siga adelante. Entonces solo créalo. Ven, él trazó el plan y solo sigue ese plan. Entonces tiene que salir bien. Si no es, entonces él dijo algo errado. Ven, así que él no puede decirnos algo errado y permanecer Dios. Así que ven, usted tiene que creer que es su palabra o usted no cree en el absoluto. Así que es extraño, ¿no es cierto? Pero realmente es verdad, realmente es la verdad. 33. Ahora, nos damos cuenta que este gran enemigo de Dios pensó, ahora, mientras ellos crean esa palabra, nunca podré llegar a ellos. Mientras que esa pequeña familia en el Edén se mantenga detrás de esa palabra, nunca podré tocarlos. Ni tampoco puede hoy día. Amén. Él todavía está bloqueado. Correcto. Pero si puedo utilizar alguna buena estrategia y simplemente razonar, si le doy algunos razonamientos humanos, siendo que es humana, y si yo simplemente puedo darle razonamientos humanos, entonces ganaremos la batalla. O sea, Satanás y sus ángeles. Pero entonces Eva cedió. Así que, por lo tanto, nosotros conocemos a nuestro enemigo por sus ataques. Puede que no lo hayan captado bien de la manera que lo dije. Conocemos a nuestro enemigo. Cuando cualquiera, cualquier espíritu, cualquier persona trata de estar en desacuerdo con la palabra de Dios, recuerden, ese es su enemigo. Ese es su enemigo. Nosotros conocemos su viejo ataque. Con eso, él echó abajo a la raza humana. Y de esa manera es que él aún los echa abajo hoy. Y de esa manera es que él los aparta a ustedes de Dios. Es descreer su palabra. Y la única manera que ustedes pueden permanecer en compañerismo con Dios y hablar con Él en la frescura de la tarde es mantenerse fortificado en la palabra. Permitan que la cortina de la palabra de Dios se tire todo alrededor de ustedes y ustedes sean una gota allí en el mero centro. Eso es correcto. Entonces ustedes están fortificadas. ¡Gloria! Amén. Párrafo 34. Ahora, para poder hacer esto, él tiene que hacerlo muy atractivo, razonable. Y así es de la manera que Satanás lo hace. Él es hábil en su trabajo y es un buen adversario y él lo hace atractivo. Él tuvo que hacerlo atractivo para Eva. Él dijo, ahora mira, querida, tú sabes, tú no sabes la diferencia entre el bien y el mal. Y debes recordar que este fruto es agradable al ojo, lo hace a uno sabio y demás. Oh, si eso no es una buena carnada. Consiguen su doctorado o LLWLQUSTD o algo así. Serán sabios. Recuerden, ahora, eso no es lo que es. Es fe en Dios lo que lo hace. Puede que ustedes tengan los suficientes títulos para cubrir con ellos la pared y aún no conocer a Dios. Y aún no conocerá a Dios. Ven, uno conoce a Dios por fe y nada más. ¿Cómo por fe? ¿Qué? Fe en su palabra. Esa es la única manera que él reconoce fe. Fe es
Fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es de esa manera que viene, por el oír de la palabra de Dios. Párrafo 35. Ahora Satanás lo hace atractivo. Él todavía lo hace atractivo. Ahora, yo no estoy menospreciando nada. Yo espero que no me malentiendan así. Yo sí lo estoy haciendo. No quiero decirlo de esta manera. Pero Satanás trata de hacer la teología y la educación una atracción. Miren, hemos tratado de educar al mundo por 2000 años y como nunca nos estamos poniendo peor. Usted no puede traer gente a Cristo por educación, por denominación. Ellos tratan de hacerlo bonito. El pecado es hermoso, seguro, es bonito. Ahora, si ustedes toman la Biblia, nos damos cuenta. 36. Yo estaba hablando aquí hace algunas noches en algún lugar sobre el tema de Noé y sus días. Tomemos Génesis 6. Cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, y en una ocasión yo estaba estudiando la historia y estaba escuchando lo que el historiador estaba dando su. Oh, no, perdónenme. Fue un comentario sobre lo que él pensaba que eran los hijos de Dios. Él dijo que eran ángeles caídos que tomaron carne humana y vieron las mujeres. ¿Y qué? Tan atractivas estaban. Y estos hijos de Dios llegaron a ser carne. Si usted lo toma de esa manera, pensé yo, mi preciosa hermana, usted es más listo que yo. Pero si usted hace eso, entonces usted hace al diablo un creador. Así que el diablo no puede crear. Él simplemente pervierte lo que Dios ha creado. Hay únicamente un creador y ese es Dios. Un creador. El mal es el bien pervertido. Una mentira es la verdad mal empleada. Ven, adulterio es el acto correcto mal empleado. Ven, todo lo malo es lo bueno hecho pervertido. Y eso es todo lo que Satanás puede hacer. Es pervertir lo que ya Dios ha hecho. Ven, una perversión. Muy bien. Párrafo 37. Ahora, nos damos cuenta que muchas veces Satanás lo hace tan atractivo para que ustedes pudieran ser más populares. Ahora, eso es lo que hizo con Eva, sabia, lista, rica. Hoy día él lo ha hecho tan atractivo al grado que la gente quiere inventar millones de dólares en edificios y luego predicando que la venida del Señor está a la mano. Las iglesias están edificando mayores auditorios y comprando más terreno y todo, y luego predicando que la venida del Señor está a la mano. Y hay misioneros en el campo tratando de llevarlos al Señor a la pobre gente que no ha escuchado ni una sola vez y tienen que sufrir por ello. Ven, no me parece bien, pero Satanás trata de hacerlo atractivo. Él equipa las iglesias, la hace una iglesia intelectual, fina y lista. 38. Yo vivo cerca de una cierta organización. Son gente buena y maravillosa, me supongo. Y un hombre, un anciano, estaba sentado fuera esperando que se orara por él, debido a que este ministro no creía en la oración por los enfermos. Yo no estaba en el sitio en esa ocasión. El anciano estaba esperando, estando tormentoso, ventoso, y por cuanto el anciano estaba un poco, parecía un vagabundo. El pobre anciano casi ni traía zapatos en sus pies y su abrigo bien estaba todo andrajoso. Pero este ministro ni siquiera le permitía subir al porche y salirse de la lluvia. Y solo me pregunté si cuando lleguemos allá al cielo va a haber un lugarcito especial para el intelectual y otro para el pobre y todo en alguna otra parte. Ahora, temo que va a haber muchas decepciones en el día del juicio, porque ustedes saben, Pablo dijo allí en Hebreos el capítulo 11, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados. Miren a Elías allí en su cueva, y como que si lo viéramos venir a nuestra puerta hoy día, con barba en toda su cara y su cabeza calva brillando, arropado con un pedazo de piel de oveja. Probablemente lo haríamos del patio, algunos de nuestros hermanos intelectuales. Eso es correcto, pero ustedes no saben lo que está latiendo debajo de esa pielcita vieja allí. Ven, puede que el Espíritu Santo esté tabernaculizado allí. Ven, nunca deben de hacer eso, debemos de ser hermanos.
Traten con el hombre, no importa si está errado, trátenlo bien a pesar de eso. Sean considerados con él. Si usted no tiene ese espíritu, entonces hay algo mal. Jesús fue considerado con aquellos que lo trataron mal a él. Ven, ustedes tienen que ser cristianos, llenos de amor, listos para ayudar a cualquier raza, color, credo, en cualquier sitio, a cualquier hora. Ven, debemos de ser de esa manera. Eso es ser cristianos. De esa manera es como Cristo nos quisiera, y ser un cristiano es ser como Cristo. Amén. Párrafo 40, por último. Ahora, Satanás está haciendo todo muy atractivo en todo caso, y apartando a la gente a un lado. Y ustedes tienen que creer este credo y es todo lo que tienen que hacer. Y ustedes tienen que decir esta oración y cortar cosas y demás. Parece como si la gente continúa viviendo. Ellos todavía apuestan, fuman, toman. Las mujeres usan ropa inmoral y van al cine, bailes y juegan cartas, igual como siempre lo han hecho. Ven, pero sin embargo, ellos pertenecen a un grande y elevado grupo intelectual de gente. Ven. Satanás lo hace muy atractivo. Pero eso no es. ¿Se fijaron en el sacrificio de Caín? Qué atractivo se miraba, hermoso, con frutos del campo y las flores. Pero el de Abel no era atractivo, jalando un corderito con un pedazo de... Me imagino que no tenían cuerdas en esos días. Pudo haber sido una parra amarrada alrededor de su cuello. Y él lo llevó allí y le cortó su pescuezo con una piedra hasta que murió desangrando. No era muy atractivo, pero era la justicia respondiendo por el pecado. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje, recordando, mensaje vistiéndose de toda la armadura de Dios, predicado en Southern Pines, North California, Carolina, perdón, Estados Unidos, del día 7 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, párrafos 41 al 50. Amén, Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, vistiéndose de toda la armadura de Dios. Párrafo 41. Pero Dios simplemente trae su palabra más positiva cada vez. Él no tiene que reforzarla y levantar algo más. Él simplemente hace su palabra más real cada vez. Y la Biblia dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Isaías 59, 19. ¿Ven? Ahora, ¿qué es? Entonces, si el enemigo entra como río y la fortificación de Dios a su pueblo para fortificarlos es la palabra de Dios. Así que él simplemente levanta la palabra, una bandera contra él. Amén. Ahora, él la levantó tres veces. ¿Sabían eso? Dios siempre está en tres. No, ese es el número perfecto de Dios. Por ejemplo, Dios, la esencia del amor. El espíritu cubre todos los sistemas solares de la eternidad, si hubo tal caso. A la eternidad. Todo amor, todo poder. El verdadero poder. Ahora, ese amor allí no es fileo. La palabra griega lo colocó en amor, pero amor de compañerismo. Pero es ágape, amor piadoso. Y él es la fuente de todo eso. 42. Y ahora cuando todo eso, él ungió profetas. Hombres nacidos por el sexo, mas no funcionó. Ahora, entonces una vez Dios llegó a ser hombre y Jesús fue ese hombre y él fue la imagen misma del Padre, ¿ven? En otras palabras, toda esta pureza de amor, la gran pureza de poder, toda esta grandeza fue manifestada en él. Ahora, entonces, él fue al sepulcro
y murió por nosotros para nuestra santificación y justificación. Y luego trae de regreso al Espíritu Santo, ¿ven? Para nosotros. Ahora, por lo tanto, estamos justificados. Cristo fue la santificación de Dios. Nosotros somos la justificación. Cristo es la santificación y el Padre la cabeza, ¿ven? 43. Es como la palabra en el principio que nos fue hablada a nosotros en el huerto del Edén. La palabra hablada. Y la segunda vez fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y la segunda vez fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y la tercera vez llegó a ser parte de nosotros con el Espíritu Santo habitando en nosotros. Dios entrando en el hombre. Primero habló la palabra y el enemigo la echó abajo. Luego la palabra fue hecha carne. Él fue crucificado. Mas ahora, amén, hay una diferencia en la palabra. La palabra ha llegado a ser la iglesia. Y la iglesia es la palabra. Dios, todo lo que era, lo venció a Cristo. Perdón, todo lo que era, lo vació en Cristo. Y todo lo que Cristo era, lo vació en la iglesia. El Espíritu Santo. Por fin, el enemigo tiene algo. ¿Ven? Entonces, no está combatiendo con algo acá. Mucha gente ha tomado la letra. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ven? ¿Ven? Y ellos toman estos credos y demás y todavía matan. Pero cuando uno está tomando el Espíritu, ese es Dios mismo. ¿Cómo sabe uno que es Dios? Por cuanto Él está tomando la palabra y manifestándola. ¿Amén? ¿Ven? Entonces es Dios mismo. Oh, hermano, la palabra hablada. Sí, señor. Oh, hermano. Me pongo a pensar de allá en los días de Noé. Jesús lo comparó con el día de hoy, como fue en los días de Noé. Génesis 6. Voy a tratar con esa escritura otra vez aquí mismo. ¿Se fijaron que cuando los hijos de Dios, quienes eran los hijos de Set, que provinieron de Adán y de Adán, Dios, o sea, el hijo de Dios, hijo de Set, y luego el otro lado provino de Caín, quienes estaban creyendo la mentira de Satanás? Los hijos de Satanás, ahora, cuando las mujeres cananeas, exactamente en el tiempo del fin, antes de la destrucción, ellas eran muy hermosas. ¿Se han fijado en la diferencia de la belleza de, las mujeres? Algunos de ustedes, hombres y mujeres ancianos, en los últimos años. Yo estaba leyendo el otro día donde Pearl Witt, muchos de ustedes veteranos recuerdan que era la mujer más hermosa que la nación tenía. Cuando Scott Jackson la mató a puñaladas, su amante silente, su amante secreto, mejor dicho, y su foto, pues, ella no podría compararse en la calle con nadie que se mirara bonita hoy día. Pero ven, nos estamos acercando al fin. Las mujeres se están disfrazando en vestidos que les da forma a ellas mismas. ¿Ven? Esas son cananeas. Más vale que pare aquí y me cambie para acá ahora, ¿ven? Porque yo dije que no las iba a golpear otra vez. Muy bien. Satanás tiene sus gigantes intelectuales. ¿Ustedes recuerdan que se dijo que había gigantes en la tierra en esos días? Gigantes. Él todavía los tiene. Son gigantes intelectuales. Oh, hermano, ¿ven? En esos días cuando Noé habló de viene un diluvio, ¿ven? Ellos no creyeron eso. Sin embargo, eran religiosos. Pero ellos,
no cuadró con sus datos científicos. ¿Cómo es que podía llover allá abajo cuando no había lluvia allá arriba? Probaron por medio de la ciencia que no había lluvia allá arriba, como ese tipo ruso el otro día en esa órbita que dijo que él giró todo alrededor allá 17 veces alrededor del mundo. Él no vio a Dios, no vio Espíritu Santo, no vio ángeles. Pobre hombre ignorante, sí, eso es lo mismo con su ciencia. Solo ellos se hacen tan científicos al grado que se hacen tontos, ¿ven? Oh, disculpen, no debería haber dicho eso. Quiero decir que ellos simplemente sobrepasan las cosas auténticas, ¿ven? Ahora, muy bien, pero hoy en día Satanás tiene sus gigantes intelectuales. Ellos pueden quitarle todo por explicación. Seguro, no hay tal cosa. Ah, ¿hay sanidad divina? Tontería, es mental, ¿ven? El Espíritu del Señor, la Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Hebreos capítulo 4. Más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta los tuétanos del hueso y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese Espíritu de Dios, cuando Jesús se paró y percibió lo que ellos estaban pensando, cuando él era la palabra. Cuando Felipe vino a él y se trajo a Natanael con él, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me viste? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Qué fue eso? Esa era la palabra. La palabra es más cortante, más feroz. Cuando la mujer en el pozo vino y dijo, cuando él le pidió de beber, ella dijo, mira, no es costumbre. Hay segregación aquí. Nosotros, ustedes son judíos y nosotros samaritanos. Pero dijo él, si conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber. Y la conversación continuó hasta que él encontró, o sea, esta palabra comenzó a encontrar su lugar. Dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, has dicho la verdad. Cinco has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres el ungido, el Cristo. Me parece que tú eres profeta, dijo ella. Y nosotros sabemos que cuando venga el ungido, va a ser la palabra. Él nos declarará estas cosas. Dijo él, yo soy el que habla contigo. Ven, ven. Allí estaba la palabra. Oh, esa palabra. ¿Qué cosa? Sí, señor. Muy bien. 47. Ahora, ven. La palabra no tiene que ser científicamente probada mientras que sea la palabra. Si puede ser probada científicamente, entonces hay la posibilidad que no sea la palabra. Usted dirá, si no es probada científicamente, no es verdad. Entonces, si usted tiene mente, ¿cree usted que tiene mente? Entonces, pruebe científicamente que la tiene. ¿Ama usted? ¿Cuántos aman? Bueno, me pregunto si pudiese comprar un poco allá en la farmacia. Yo necesito una gran cantidad de eso, ¿ven? Amor, gozo, longanimidad, mansedumbre, bondad, paciencia y fe. Esas cosas no pueden ser probadas científicamente. Y estas son las únicas cosas permanentes que tenemos. Eso es correcto. No hay nada permanente sino eso, ¿ven? Y no pueden ser científicamente probadas. Muy bien. 48 ahora, pero hoy. En el tiempo de Noé tenían aquellos grandes gigantes y hoy día tienen esos grandes gigantes intelectuales en la tierra también, ¿correcto?
Parece que puedo, no es que quiera decir esto. Y si hay alguno aquí, yo espero que no lo lastime, pero son los espías de Satanás nuevamente. ¿Qué? Seguro. Los gigantes intelectuales vienen aquí para probar que toda la gritería y el decir amén y el ir al altar y el quebrantarse por causa de sus pecados, que todo eso es pura emoción. ¿Ven? Ese es el gigante científico. Ese es el gigante intelectual. No hay tal cosa. Se acercan con ojos secos y simplemente dicen, bueno, voy a unirme a esta iglesia y yo, oh hermano, bueno, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Satanás cree también. No es señal que es salvo, ¿ven? Se requiere más que eso. Se requiere un nuevo nacimiento. Eso es correcto, eso es correcto. Así que se requiere, ven, la palabra. Se requiere un nuevo nacimiento. No es solo decir eso, se requiere algo que ocurra aquí dentro y lo haga usted diferente. 49. ¿Y qué tan contentos estamos nosotros en esta noche que lo tenemos? ¿Cuántos están contentos que tienen el nuevo nacimiento? Oh, estoy tan feliz. Tomemos un pasito. Yo digo muchas cosas, igual como cualquier otro hombre, ustedes saben. Me confundo todo y más, pero de vez en cuando el Señor me da algo y yo, bueno, me gusta muchísimo. Y ustedes saben, leo. Cada vez que leo su palabra, yo siempre lo hago por cuanto es perfecta. Pero a veces Él me permite decir algo. Ustedes saben que me suena muy bien a mí. Y Él me permitió decir algo el otro día que me ayudó tanto. Oh, hermano, casi suena profundo. Si no es sacrílego decirlo, o sea, no es incorrecto decirlo, yo les diré lo que era. Yo estaba pensando acerca de nuestra garantía. Como sabemos, hay tantas diferentes cosas. ¿Cómo sabe uno que está correcto? Hay tantas religiones en el mundo y cosas. Miren, en una ocasión, Israel estaba ya en Egipto. Y como el pueblo de Dios, ellos habían estado allá por cientos de años. Y ellos eran esclavos. Se movían como podían. Y el enemigo salía con canastas de pan viejo y mohoso. Y se los tiraban. Ellos tenían que comérselo o morir. Y sus jovencitas eran violadas. No había nada que ellos pudieran hacer al respecto. Nada. Si deseaban matar a sus hijos, ellos simplemente los mataban. Eso es todo. Qué cosa tan más horrible era eso. Párrafo 50. Así que saliendo del desierto vino un profeta con la columna de fuego. Dijeron ellos, los que le seguían. Él venía para traerles un mensaje que hay una tierra que Dios tiene para ustedes. Y ellos escucharon a este profeta. Ellos salieron fuera de Egipto por medio de la mano de Dios. Ellos llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Cades Barnea fue un tribunal, un gran tribunal en una ocasión en el mundo, me dicen. Y allí ellos tenían uno entre ellos, un gran guerrero de nombre Josué. Creo que significa Jehová Salvador o Jehová Salvador. Josué, este gran guerrero, ¿saben lo que hizo? Él quería mostrarle a los hijos que ese tribunal, ninguno de ellos había estado allí alguna vez. Ellos ni sabían que esa tierra estaba allí. Ellos simplemente lo creyeron. Eso es justo lo que este profeta les trajo a ellos la palabra del Señor. Por supuesto, la palabra viene por medio del profeta, ¿ven? Así que ellos vinieron y la palabra del Señor vino a este profeta y él se la trajo a ellos y dijo, hay una tierra que fluye leche y miel, donde ustedes pueden tener sus propias granjas, pueden criar a sus hijos y alimentarlos y vivir en paz.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Vistiéndose de toda la armadura de Dios, predicado en Southern Pines, North Carolina, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1962, párrafos 51. Dice: Así que, cuando Josué se acercó allí al juicio, el gran Cades Barnea, y todos nosotros conocemos la historia, allí es donde Israel tuvo un juicio también. Así que Josué cruzó el Jordán, entró al otro lado a la tierra prometida y regresó con la evidencia que la tierra era real. Tenía uvas que podían probar y saber que la tierra era real. Uno podía alargar la mano y probar las uvas, pues estaban tan grandes que dos hombres cargaron con un montón de ellas en sus hombros. ¡Oh! dijo él, la tierra es real. Así que la gente cruzó al otro lado. Ellos hicieron sus casas, tenían su propia nación, vivieron en paz. La mano de Dios estaba sobre ellos y los bendijo y les dio hombres valientes y pensar. Pero después de un tiempo, al envejecerse, ellos finalmente llegaban hasta el punto de morir. Y ellos morían. Y cuando menos se pensaba, las laderas de las colinas comenzaban a cubrirse de sepulcros, de tumbas de los hombres justos, los profetas y los sabios y reyes y los hombres justos. 52. Así que otro gran guerrero descendió. Oh, él era el rey de todos ellos, llamado, los franceses lo llaman Jesús. Jesús, el guerrero Jehová, y él descendió y los amó a ellos. Pero él dijo, ¿saben ustedes tienen que envejecer y morir? Pero hay vida después de la muerte, vida después de la muerte. En la casa de mi padre muchas moradas de ahí. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Ven lo que está haciendo? Diciéndonos a nosotros los ancianos que hay una tierra, que después que terminamos aquí hay otra tierra. No solo estaba la columna de fuego siguiendo, él era la columna de fuego. Ven, él era el ángel de pacto. 53. Así que aquí estaba él. Y él dijo, después que termine el hombre aquí y ustedes hayan terminado su tiempo, este es el tiempo de la simiente. Pero hay una tierra más allá de esta donde un hombre vive. Él vino a su Cades Barnea. Se llama el Calvario. Allí no solo de juzgado. Pero él fue juzgado por ustedes y por mí. Él tomó los pecados de Adán. Y allí pasó el juicio y cruzó el río Jordán de la muerte. Pero en el tercer día regresó. ¿Qué estaba haciendo? Trayendo la evidencia como Josué. Él trajo la evidencia que la tierra era real, que un hombre vive después de la muerte. ¡Aleluya! El hombre vive después de muerte. Job dijo en Job 14, si el hombre muriere, ¿podrá volver a vivir? ¿O volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Yo sé que mi Redentor vive, siendo un profeta cientos de años antes, cuando Elihu habló con él y el Espíritu de Dios vino sobre este profeta, todo lleno de sarna y en una condición terrible. Él había perdido todo lo que tenía, excepto su vida. 54. Y él estaba sentado allí cuando el Espíritu vino sobre él y él vio por todo el curso del tiempo, por 4000 años. Y él vio la venida del Señor. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después que deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Y aquí él cruzó el Jordán después de pasar el juicio por el mundo. Y cruzó el Jordán y regresó. Algunos de ellos dijeron, es un espíritu. Dijo, palpad, tiene un espíritu, carne y huesos como yo tengo. Lucas 24, 39. Y a mí, y a propósito les dice, ¿tenéis algo de comer? Sí, y ellos le dieron pescado y pan. Y se los comió. Él dijo, ahora un espíritu no come así. Amén. 55. Pero él dijo, hijos, vayan y bautícense en mi nombre ahora. Y yo quiero que confiesen sus pecados. Y ustedes vayan y esperen allá en la ciudad de Jerusalén y les voy a dar a las arras de eso. Les voy a dar las arras de su salvación. Ustedes saben lo que son las arras. Es el pago inicial. Es simplemente una porcioncita de lo real. Ahora, yo les daré las arras de ello. Y entonces ellos esperaron hasta el día que vino. Y ellos recibieron las arras de su salvación. Ahora, piénselo, amigos. Ya no hay más. Vamos en camino.
¿A dónde? A una tierra prometida, viajando. ¿Cómo que? Con la evidencia. Nuestro Josué ha regresado, gloria, y nosotros tenemos la evidencia. Porque una vez estábamos en pecado y delitos, pero morimos a las cosas del mundo y estamos sepultados en Él y resucitados en Él en su resurrección. Y ahora nosotros estamos por encima de esas cosas. Hemos pasado de muerte a vida. Estamos viviendo en ella, la evidencia. ¿Cómo sabe usted que Él vive? Bueno, yo estoy viviendo por encima de eso, ya he resucitado de eso, ya he probado los primeros frutos de la resurrección. Eso es de lo que estoy hablando. 56. Ahora, sí, señor, los espías entran, estos espías intelectuales para espiar, y ellos se dan cuenta en donde algo comienza aquí y apuntan sus cañones a ello y hacen que todas las mujeres se vistan malamente, hacen que todos los hombres empiecen a odiar y a mentir, o les puedo aventar todo a ellos, ¿lo ven? Porque son verdaderos gigantes, pero ustedes saben, eso es demasiado para los pobres, humildes, hijos de Dios, sí, eso es correcto, ustedes saben, esta gente se ha metido arrastrándolos. Segunda de Timoteo 3:6. Ustedes saben que Judas dijo, allí en el libro de Judas dijo, ellos entran, se infiltran, hombres que antes habían sido destinados para esta condenación. ¿No lo creen? ¿Y qué de eso? Sí, destinados para esta condenación. ¿Qué? Entran, estos gigantes intelectuales entrando, introduciéndose, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ven, apostatando la fe del pueblo. Oh, hermano, ¿qué es lo que hacen? 57. ¿Qué hacen ellos cuando entran? Ellos tratan de causar que ustedes, ellos son espías de Satanás, diciéndoles a ustedes, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Oh, ellos han llegado muy tarde para eso. Nosotros sabemos mejor. Sí, Dios bendiga su corazoncito. Nosotros sabemos mejor. Sí, Señor. Pero ¿qué hicieron? Ellos están tratando de causar, igualmente como Satanás lo hizo, que ustedes pierdan su fe en la palabra. Ellos están tratando de decir, los días de los milagros han pasado. Eso no es nada más que una emoción mental. No hay nada al respecto. Y a todas estas cosas aquí tratan de quitar toda la gloria de explicación, todo lo que bueno. Oh, no hay tal cosa como sanidad divina. Dios no quiere decir eso. 58. Escuche, hermano, yo le mostraré. Usted puede mostrarme dónde Dios se la prometió a la iglesia. Y ahora lo que yo quiero que usted haga es mostrarme en dónde Él se la quitó a ella. Muy bien, ahora, Él no hace eso. No, si algo, Él añade un poco más a ello. Bien, Él no lo quita. Él simplemente le añade más a ello como Él lo hizo con su palabra. Él habló su palabra, eso es todo. Si el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la antigua expiación tuvieron sanidad, ¿cuánto más es este que es mejor? Seguro, tiene más que sanidad. Tiene sanidad. Alma, cuerpo, mente, espíritu, todo allí tiene vida eterna en ello, seguro que sí, por cuanto es la vida de Dios hecha manifiesta en su palabra por creer en ella. Ahora ellos se introducen, muy bien, y tratan de dañar la fe de ustedes. Ellos simplemente tratan de quitarla, ven, por medio de sus razonamientos pulidos de seminario. Ustedes saben, ellos entran y razonan. Ahora, miren, no es razonable. ¿Pudieran imaginarse que en los días de Jesús hicieran lo mismo? Que ellos vinieran y dijeran, ahora no es razonable. 59. Me puedo imaginar, yo siempre he tratado de dramatizar pensando en Felipe cuando él vino con Natanael. Y Natanael dijo, ahora vamos a razonar, Felipe. Ahora, tú sabes que si el Mesías viniese, él bajaría por todos los pasillos del cielo y haría, ¿saben ustedes lo que haría? Él bajaría al patio del templo donde Moisés lo dedicó. Eso fue en el tiempo de Moisés, eso es correcto. Y él estaría allí y Caifás, nuestro sumo sacerdote, sabría todo al respecto. ¿Ves? Eso simplemente es razonable. Pero ¿cómo vino? No bajando por los pasillos del cielo, sino a través de la ribera Zaragoza del Jordán. No a Caifás, pero a un predicador de apariencia vellosa que salió allí envuelto con un pedazo de piel de oveja, reprendiendo duramente aquellas organizaciones de ese día, despedazándolas, diciendo, generación de víboras en las hierbas. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué distinto. Pero exactamente de la manera como él dijo que vendría. Pero ellos simplemente leen por encima de eso. ¿Ven ustedes eso?
Sus gigantes intelectuales les han estado leyendo a ellos. Lo ven, ustedes deben de dejar que Dios se los lea a ustedes. El Espíritu Santo escribió la palabra, así que el Espíritu Santo interpreta la palabra. Por último, párrafo 60. Ahora muy bien, ellos trataron en su tiempo de tentar a Noé a no creer la palabra de Dios. Puedo ver a Noé entrando en esa arca. Ustedes saben, él predicó, dijo, viene una lluvia, no hay más que decir al respecto, va a bajar. Los gigantes dijeron, oh, por favor, no le presten atención a ese anticuado. Miren, él está loco, ven, pero él siguió adelante y en 120 años edificó esta arca. Ahora, me puedo imaginar viendo, después que Dios dijo, muy bien, Noé, creo que he escuchado al último gigante que escucharé, sube al arca. Y Noé vio entrando allí y ahí iba el león, los leopardos, dos y dos. Y pude escuchar a toda la gente decir, sube allá, aleluya, con tus animales hediondos. Ven, gritándole, sube allá con todas aquellas bestias hediondas, si quieres. Pero saben ustedes, él no se quedó con las bestias hediondas, él siguió escalando hasta que llegó arriba, entonces Dios cerró la puerta. Oh, gloria a Dios, amén. Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura de este mensaje, vistiéndose de toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Southern Pines, North Carolina, Estados Unidos, del día 7 de junio del año 1960. Agradeciendo a Dios, vamos a orar. Muchas gracias, Padre Eterno. Tú dijiste, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, Padre amado, con este glorioso mensaje que tú nos has enviado, Señor, un mensajero profeta gentil que estaba en misterio, como dice Apocalipsis 17. Cuando vino él en la escena, Señor, estuvo ejecutando esa parte de la Biblia. Razón que Habacuc 2:14, con este glorioso mensaje, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Pero igual tú no podías hacer nada, porque no hará nada, dice el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces tú has enviado mensajes en cada tiempo y sazón a tus profetas mensajeros, oh Padre. En este último tiempo había un mensajero profeta que iba a venir a revelar todos los misterios. Y esa es la razón, es el motivo, Señor, cumpliendo tu profecía, cumpliendo tu programa, Señor, nos corresponde y nuestra realidad es Apocalipsis 10 de 8 al 11, en donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Si tienes un día más en tu misericordia, el día de mañana acercaremos humildemente nuevamente para continuar con este compañerismo y la lectura de esos gloriosos mensajes, Padre. Abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento y danos más fuerza. Fuerza necesitamos, sabiduría, inteligencia necesitamos cada día porque ya no hay tiempo, Señor. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que también están escuchando y están en la cena, Señor, juntamente te decimos gracias, Padre amado, por este glorioso alimento espiritual para vuestras almas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Que está
hay quien sabe, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías soy yo, lloro en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado en iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. La verdad os hará.